¿Eh? ¿Dónde estoy? ¡Ay! ¡Uf! ¡Qué dolor de cabeza tengo! Sí que la tuve que coger buena anoche. No, espera. Esto no huele a resaca. Además, ahora me acuerdo de que no estoy en Bristol, sino en esta apestosa isla buscando el tesoro del pirata Frink. ¿Pero dónde me he metido? La puerta está trancada, no puedo salir. Me están empezando a entrar sudores. ¿Por qué no veo nada? ¿Me habré quedado ciego? Vamos, Jim, campeón, piensa un poco. Intenta recordar. A ver. Ah, sí. Todo comenzó el día del motín. El día en que llegamos a la isla. Recuerdo que la tripulación estaba ya más que harta del capitán. Ahí no empezó. No, empezó antes. En el puerto de Bristol, allá en Inglaterra, el día en que se me ocurrió alistarme en esta maldita expedición. Recuerdo el barco del capitán. Recuerdo también las gaviotas revoloteando. Ah, y también estaba el reclutador. ¡Mira! ¡Ese soy yo! ¡El pelirrojo! ¡Eh, Jim, campeón! No me... Bueno, si no recuerdo mal, en ese momento iba yo hacia la casa del capitán. ¡Vaya hombre! ¿Quién demonios será ahora? ¿Es que no voy a poder acabar la dichosa carta? Hola, buenas. Si me permites un momento. Vamos a dejar las cosas claras. ¿Me ves tú a mí cara de plebeyo? Pues no. Pues entonces me tratas con respeto y me llamas de vos. ¿Estamos? Bueno, hombre, vos perdone. ¿Y ahora qué diablos quieres? Mi barco sale en una semana y tengo mucho que hacer. ¿Tu barco? ¿Vuestro barco? ¿Es el galeón que hay aparcado ahí fuera, en el muelle? ¡Wow! Este primo está forrado, pensé. Y me decidí a sacarle todo lo que pudiera. Bueno, si me concedéis vos unos minutos, os contaré la historia de un pobre huérfano que... ¿Con qué un huérfano, eh? ¿Qué pasa, que no tienes dónde caerte muerto, verdad? Pues a decir verdad, señor, es cierto que soy pobre. Soy tan pobre que me tendría que ahorcar con la soga prestada. Así que si vos quisierais, es lo que yo siempre digo, es mejor pedir que robar. Está bien, espérame un momento que voy a por algo para darte. Bueno, yo siempre digo que es mejor pedir que robar, pero tampoco hay que hacer ascos a lo segundo. Y como el capitán se había ido, solo tenía que ponerme manos a la obra. Desde aquí se ve el muelle. Es un mapa de una isla de por ahí lejos. Pero algo me darán. Un momento, ¿qué es esto? Al coger el bolígrafo me fijé en la carta que había debajo. Estimado hacendado, por fin he conseguido el barco. Se lo compré de segunda mano a un tipo muy raro de Londres, pero creo que aguantará bien. Los preparativos y el reclutamiento de hombres van bien, a pesar de que aún nos faltan algunos puestos por cubrir. Y es que como estamos en temporada baja, la mayoría de los...
marineros que me recomendasteis se han ido al norte. Cabe estar bonito. De todas formas, creo que no habrá problemas y todo estará listo a su tiempo. Esos pordioseros creen que vamos a descubrir un continente nuevo. No saben que el motivo real es la busca del más legendario tesoro de los últimos 20 años. El tesoro del pirata Kring. No quiero ni pensar en lo que me haría esa pandilla si se enteraran de que los pienso dejar abandonados en Isla Alcachofa mientras me llevo todo el oro yo solito. En fin, me despido ya. Volveré a escribiros a mi regreso. Y si todo sale bien, será para deciros que puedo devolveros con creces vuestro préstamo. Afectuosamente, está sin firmar. O sea, que lo del viaje entonces es para buscar un tesoro. Tengo que hacerme con un puesto en esa tripulación como sea. ¿Ya está usted aquí? Y dale, vos, se dice vos. Ya estáis vos aquí. Pero si yo llevo aquí todo el rato. Es usted el que se ha ido. Además, a mí no me llame de vos que no tengo estudios. Bueno, mira, vamos a dejar el tema. Toma, aquí tienes tu cuerda. ¿Mi qué? ¿No dijiste que no tenías ni la soga para ahorcarte? Pues toma una, para que no la tengas que pedir prestada. ¡Qué gracia! Es usted más salado que el mar muerto. Oye, a mí no me hagas chistes malos que te veo, ¿eh? Y llámame de vos. Que sí, que ya. Si es que no tenemos costumbre, ¿no? Desde luego. Bueno, ¿quieres la cuerda o no? Es que la feria de cuerdas de Southampton no es hasta junio. Pues peor para ti. Ya vendrás suplicando que te dé la dichosa soga. No lo creo. Parece un buen tipo. Hola, buenas. ¿Qué tal? Me llamo Jim Gilderson. Vengo a apuntarme a lo del barco y eso. ¿Ah, sí? ¿Eres marinero? Si hay que serlo, lo soy. Bueno, la verdad es que para los puestos que quedan, no hace falta ser muy marino. ¿Y qué puestos quedan? Un puesto de cocinero y otro de grumete. ¿Querrás decir grumete? Oye, a mí no me corrijas. Tengo edad como para ser tu padre. Y si ya digo que es grumete, es que es grumete. Vale, vale. ¿Es así? Bueno, ¿entonces qué? Me interesa el de cocinero. Muy bien. ¿Sabes cocinar? No. ¿Es necesario? Hombre, necesario, necesario. No, pero es un punto a tu favor. Pues si hay que serlo, lo soy. No, déjalo. ¿Tienes gorro de cocinero? No. ¿Es necesario? ¿Cómo que si es necesario? Es imprescindible. Pase que no sepas cocinar, pero que además de tu asquerosa y pútrida bazofia, tengamos que comernos los pelos que haya en el puchero porque el señor cocinero no tiene gorro. ¡Eso sí que no! ¡Hasta ahí podíamos llegar! ¿Así que hace falta gorro? Pues es un problema. Pues búscate la vida, pero aquí no vengas sin gorro de cocinero. Explícame qué es lo que hace un grumete. ¿Qué tal? ¿Se te da barrer? No sé, nunca lo he hecho. ¿Y fregar suelo? ¿Qué es eso? ¿Lavar ropa? ¿Para qué? Bueno, por lo menos sabrás hacer nudos campeones, porque eso sí que es fundamental. ¿Fundamental? Fundamental. Pues sí, claro. Soy un campeón haciendo nudos campeones. ¿Sí? No me lo creo. Demuéstramelo. Bueno, es que no tengo cuerda aquí. Me la he dejado en los otros calzoncillos. Pues tú verás, chaval. Pero si no hay nudo campeón, te quedas en tierra. Así que ya sabes. De momento no me interesa. Bueno, algo más. Cuéntame algo sobre la expedición. ¿Qué quieres saber? ¿Hacia dónde os dirigís? Al sur. Dicen que por allí hay un par de tierras por descubrir. Ah, eso es lo que os han contado. ¿Qué? No, que suena muy bien eso de descubrir tierras. Sí, yo le pienso poner mi nombre a una isla. La isla de Rumpelstiltskin. ¿A qué suena bien? ¿Cómo has dicho? ¿Rumpen qué? Rumpelstiltskin. Ese es mi nombre. Pues no, macho. ¿Qué salero tenían que tener tus padres? Vaya nombrecito. ¿Qué pasa? Es sueco. Mi padre era sueco y me puso un nombre sueco. Además, a mí me gusta. Vale, pero bien. Eres un campeón y estás sentado encima de una caja de huevos, así que ni rompen sus tíos ni nada. Tú vas a ser un campeón de los huevos. Bueno, como quieras. Este está más loco que mi idioma de Leinsky. ¿Algo más? Decías antes que os dirigíais al sur a descubrir nuevas tierras. Sí, así es. Formar parte de nuestro movimiento. La gente se acordará de nuestra hazaña para siempre. Seremos más famosos que Sir Neftalí Allende, inventor del saludo. Será más sonado que el descubrimiento de la pólvora. Será más emocionante que... Vale, vale, ya me hago a la idea. Pero, ¿y si luego resulta que la cosa no es como tú te piensas? ¿Qué? ¿A qué te refieres?
Pues aquel barco podría zozobrar en un temporal sin llegar a vuestro destino y morir ahogados o devorados por los tiburones, por ponerte un ejemplo. Lo dudo, chico. Este barco resiste más que yo con mi mujer en una noche de luna llena tras 6 meses de travesía en alta mar. Quiero decir, comentando el viaje. Sí, eso imaginaba yo, que aguantaría lo que le echaran. El barco, por supuesto. ¿Cuándo sale el barco? En principio partimos la semana que viene, pero todo depende de si la tripulación está completa para entonces. ¿Qué pasa? ¿La gente nos apunta? Bueno, la verdad es que el capitán no es que tenga muy buena fama precisamente. ¿Y eso? Tiene el récord del mundo de motines. Por eso los marineros honrados prefieren irse a pescar bonito antes que con él. Vale. Solo hay que ver cómo le expulsaron de la marina. ¿Cómo fue? Bueno, ahora es cuando yo te canto la canción del capitán, pero estoy un poco afónico, así que, bueno, te lo cuento sin más. Fue en una batalla contra los españoles. La tripulación del barco que capitaneaba se amotinó y empezaron a luchar contra los ingleses. ¡Guau! Lo increíble fue que ellos solitos tomaron la costa inglesa de este a oeste. El rey se cabreó tanto que les puso de patitas en la calle. Lo que hay que ver. ¿Así que la expedición parte en una semana? Sí, sí. Conseguimos cubrir la tripulación, aunque no va a ser fácil, porque nadie quiere navegar con el capitán. Sí, dijiste que tenía el récord del mundo de motines. Exacto. No parece que el barco sea muy de fiar. Ah, no te fíes de las apariencias. Dicen que es una de las carabelas que usó Colón en sus viajes a América. ¿Colón? Pero si pesa de 5 y medio. Pues para que veas que resiste. ¿Cómo es que estás aquí reclutando gente? Pues porque alguien tiene que hacerlo. Además, soy el delegado del sindicato para este viaje. ¿Sindicato? Sí, el sindicato de marineros del puerto de Bristol. Hemos conseguido implantar importantes mejoras en el sector, sobre todo en el tema referente a cantidad de ron por persona y día en ultramar. También estamos llevando a cabo una ingente labor en cuanto a medidas. Vale, no sigas. La política me da dolor de cabeza. Como quieras, aunque es por gente como tú por lo que aún mandan los lores en este país. ¿Algo más? ¿Quién cobra más, un grumete o un cocinero? Bueno, depende de muchas cosas. Depende del presupuesto, del humor del capitán, de los beneficios que saquemos en nuestra empresa, y también de los royalties. Ya, pero de todas maneras yo no querría firmar sin tener alguna garantía. No quiero que me engañen, porque hoy nadie respeta los contratos. Ah, ¿no? Por lo visto, eso de no pagar lo que es debido es de lo más normal del mundo. A esa gente que se pasa los acuerdos por el forro los ataba yo de la lengua a un carro y los arrastraba por una calle llena de cristales rotos. Mal dolor les dé, que cuanto más corran más les duela. Y si paran, que así reviento. Y el que tenga oídos para ver, que escuche. Eso. Algo más. Nada, ya me iba. Hasta otra. Hasta luego. Inscripciones para la expedición del capitán Smith aquí. Aprobado por el Sindicato de Reclutamiento de Marineros del Puerto de Bristol. Taberna El Loro Morao. El mejor ron al peor precio. ¡Edic! ¡Más ron! De eso nada. Se te acabó el beber gratis. O pagas o no hay ron. Pero si trabajo aquí. Te contraté para traer público y en vez de eso me lo espantas. Pero aquí... ¡Nada de pero! Da gracias a que eres mi cuñado, que si no ya te habría mandado al loco. ¡Te sacaré los ojos! Has sido tú el que ha hablado, no el loro. ¿Eh? Sí, has sido tú. Yo te he visto. Mira, chaval, no dejas de decir tonterías. No te mando al loro que te dé una lección. ¡Te sacaré los ojos! Bueno, vale, lo que tú digas. Eso es todo. Tú ponte a hacer nudos, que para eso te pago. Está más tieso que la mojama. Yo diría que está disecado. Es Dick, el dueño de la taberna. Este sí que tiene pinta de pirata, con loro y garfio. ¡El lorito bonito! ¡Te sacaré los ojos! Calma, calma. Vaya genio que tiene. ¿A que sí? Pues no me cabréis. Bueno, hombre. Hola, buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bonito loro. ¿Es tuyo? Pues claro que es mío. ¿De quién va a ser si no? ¿Cómo se llama? Lombardino. Se llama Lombardino y más te vale mantenerte alejado de él. Es el animal más fiero del mundo. ¿Verdad, Lombardino? ¡Fiero! Pues yo no sé tú, pero yo sigo pensando que el loro está disecado y que es Dick el que habla. ¿Verdad que el loro parece muy tieso? Dick está disecado. ¡Mira, chaval! ¡O deja!
dejas de decir tonterías o te mando al loro a que te dé una lección. ¿Verdad, don Bartino? ¡Te sacaré los ojos! ¡Buah! Bueno, vale, lo que tú digas. ¿Y qué tal el negocio? ¿Tú qué crees con un subnormal y un pello durmiente? Pues no sé. En fin, yo creía que no había más gente porque no hay dinero para animarlo. Pues no, la culpa es del inútil de mi cuñado. El de los nubes, espanta los clientes. Si seguimos así tendré que cerrar. ¿Has pensado que a lo mejor no tienes clientes por esos precios abusivos que pones? Pero tú es que no has leído el cartel de fuera. El de Jordón al peor precio. Pues cambia el cartel. Mira, chaval, déjame en paz, ¿quieres? Que cambie el cartel, pero ¿qué? No parece que el negocio esté muy bollante. ¡Dale con la tela! Te he dicho que es para mierda ese ahí. A nadie le interesa que ver a un fantoche haciendo nudos. Es él quien me espanta la clientela. ¡Oh, fantoche, te sacaré los ojos! ¡Oh! ¡Iros al infierno, tú y tu loro! Cuando te vuelvas a meter con Lombardino, te saco la piel a tiras con el gafio, ¿te enteras? ¡Y hacer nudos, que para eso te pago! ¿Me pones un trago? Un doblón. ¿Un doblón? ¿Eso es un robo? No, un robo no. Es un abordaje. Tú a callar y hacer nudos. Un doblón. Toma, solo dejo. Pues de momento me parece que paso, porque no tengo un potosín. ¿Qué? Un potosín. Que no tengo un duro, vamos. Pero a mí no me cuesta, no pagas. Vale, hombre, vale. Solo quería saludar. Adiós. Lo de ahí dentro tiene buena pinta. No le veo nada en especial. Hola. Hola. Nada, como si le hablara de cora. Vaya tajada que tiene este. Sí, lleva 3 semanas durmiendo la mona. Pues verás el resacón que va a tener cuando se despierte. Tú, despierta. Nada, como si le hablara de cora. A ver, el toro morado. Hoy, el campeón de los nudos. Tengo público. ¿Y cómo que no tienes público? Sí, ya, menudo público. El Joe, que lleva 3 semanas en coma etílico. Y el tonto del puerto, que aplaude cada vez que digo la palabra tachán. ¿En serio? Sí, mira, tachán. ¿Lo ves? Curioso. Voy a probar yo. A ver, tachán. A mí no me aplaude. Claro, como que hay que decirlo con arte. Observa, tachán. Sí que sabes, campeón. Bah, ya será menos. ¿Y cómo llegaste a ser campeón de los nudos? Bueno, fue en un congreso de nudos, en Birmingham. ¿Un congreso de nudos? Sí, ya sabes, te bebes una jarra de ron y haces un nudo. Te bebes otra jarra y haces otro nudo. Y el que consiga más nudos, gana. ¿Y cuántos hiciste tú? La verdad es que no me acuerdo muy bien, pero el que fue segundo entró en coma cuando llevaba 72. Así que yo por lo menos hice 73. ¡Wow! ¡Tú sí que eres un campeón! Bah, no es nada. Además, para lo que me sirve, mírame, soy un fracasado. Nadie quiere ver mis nudos. Y encima me he quedado sin ropa. Oye, si te van mal las cosas, ¿por qué no te vas con tus nudos a otra parte? Ya te he dicho antes que el negocio de los nudos está muy mal. No tengo dinero para poder irme por mi cuenta. Además, si se me ocurre abandonar a ti, me puedo ir preparando. No tengo Bristol para correr. Vamos, que estás metido en la mierda y no sabes cómo salir. Pues sí, ¿para qué engañarte? Hay veces que pienso que debería haber seguido la tradición familiar y haberme hecho sexador de pollos. ¿Por qué no haces como yo y te unes a la expedición del Capitán Smith? ¿El Capitán Smith? No, gracias. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, nada. Solo que el juez no quiere que yo esté en el mismo barco que Smith. Es una larga historia. Pero te diré una cosa. Si alguna vez el capitán te pide que le hagas un nudo, cobra por adelantado. Ah, vale. ¿No te vienes a descubrir nuevas tierras en un viaje a lo desconocido? Es que el problema es lo conocido, o sea, el capitán. Pero gracias de todas maneras, no te quitamos. ¿No parece que esté en alza el negocio del nudo? De hecho, para ser más exacto, es una ruina. Antes todo el mundo quería a los anudadores. Incluso las cortes había uno. ¿Qué pasó? De repente apareció un anudador encapuchado que recorría las plazas explicando a la gente cómo hacer nudos campeones. Claro, el negocio se vino abajo. Vaya con el encapuchado. Bueno, tuvo su merecido. Se ahorcó mientras intentaba hacer un nudo corredizo invertido. Qué irónico. ¿Y quién es el tipo que está borracho? Es yo. Lleva más de 3 días en coma.
Más bien diría en punto y coma, porque menuda cogorza. Sí, yo quería echarlo, pero Dick dice que le da más ambiente al bar. ¿Y qué me dices del tonto del puerto? Por lo visto, perdió todo lo que tenía en una partida de dado. La gente de por aquí es muy dada a apostar. Un día, Dick le encontró en el puerto a punto de suicidarse y le dio un trabajo aquí de gancho a cambio de un plato de patatas marineras y un vaso de Ronaldía. Oye, ¿tú me podrías hacer un mundo campeón? Siempre quise tenerlo. Claro, pero solo tengo esta cuerda. Para tu trabajo. Que traer una. Está bien, yo te traigo una cuerda y tú me haces un nudo campeón. Sí, señor. Bueno, hasta luego. ¿Dónde te crees que va? ¿Perdón? Es que te creías que me podías llevar mi cabana sin que me diera cuenta. ¿Yo? Bueno, es que no me di cuenta de que la llevaba. Toma. Esta vez pase, pero ten cuidado la próxima vez. Tenga que decir al loro que ataque. ¡Ataque! ¡Te sacaré los ojos! Calma, Lombardino, calma. Hola otra vez. Lárgate, estoy ocupado. ¿Dónde habré metido el dichoso bolígrafo? ¿Qué bolígrafo? ¿Este? Es un bolígrafo. ¿Dónde estará? Ahí fuera, debes haberle pegado una patada. Bien, muchas gracias. Ahora fuera de aquí, que tengo muchas cosas que hacer. Pero es que no hay recompensa. ¿Recompensa? ¿Por un maldito bolígrafo? Toma la soga si quieres. Pues me la voy a llevar. Vale, pero no te ahorques delante de mi puerta, que luego entra el olor y los de la basura no pasan hasta el martes. Seguro que me dan una pasta por esto en el mercado de bolis de plata de Huestes. Vale, toma, pero no te ahorques delante de mi puerta, que luego entra el olor y los de la basura no pasan hasta el martes. Toma, la cuerda que me pediste. ¡Genial! Ahora solo falta el ron y nos ponemos manos a la obra. ¿Ron? Sí, necesito una jarra de ron. Son las normas. Pero beber y luego anudar. ¿Pero si llevas toda la mañana haciendo nudos sin beber? Pero el sindicato me manda a beber cada vez que hago nudos de encargo. ¿Sindicato? ¿Qué sindicato? El sindicato de anudadores campeones. No me digas que nunca habías oído hablar de él. ¿Entonces hasta que no hay ron no hay nudo? Lo has dicho. Lo siento. Son las normas. Capitán, ¿cuánto me das por este boli de plata? Pero bueno, ¿qué es lo que te he dicho antes? Que me llames de vos, que soy un noble. ¿Es que no tienes un mínimo de educación? Pues la verdad es que hasta ahora me he tenido que preocupar más de comer que de estudiar. Problema que los nobles gordinflones y tiquismiquis no tienen. Vale, ya basta. Fuera de mi casa ahora mismo. Vale, vale, os trataré con respeto a vos. ¿Usted? Bueno, ¿y qué quieres? No, yo quería venderos este boli. Por si se os pierde el vuestro, como antes. Está bien, ¿cuánto pides por él? Bueno, teniendo en cuenta la inflación, la demanda actual y la coyuntura externa de exportación e importación, yo diría que... Anda, deja de decir estupideces y toma. ¿Medio doblón? ¿Me da medio doblón por un magnífico boli de plata? ¿Te parece poco? Que si me parece poco... ¿Sabes por qué se llama esto medio doblón? Porque no es ni siquiera un doblón. O sea, mira que el doblón vale poco, ¿no? Pues la mitad que eso. Que si me parece poco, ni siquiera venden ya chicles de a doblón, así que ya me dirás tú a mí qué hago yo con medio. Medio doblón, ¿lo tomas o lo dejas? Lo tomo, lo tomo. Este tío es más agarrado que un... Bueno, Jim, cálmate y no te metas con los escoceses, que luego no te compran el juego. Ah, ya, bueno. Supongo que me falta práctica todavía para dominar la técnica. Por lo visto, 20 años no parecen suficientes. ¿Llevas 20 años practicando y todavía no te sale? Tampoco tengo prisa, la verdad. Pero a ver, ¿qué moneda uso? ¿Cómo que moneda uso? Es un doblón. ¿Por qué?
¿Un doblón? ¡Pero qué bestia! ¿Es que no ves que es demasiado grande para intentar pasarla por los dedos? Sí, puede ser, pero no tengo. Mira, yo en el circo usaba una moneda de medio doblón y... ¿En el circo has dicho? Sí, yo crecí en un circo ambulante. Pero bueno, es una historia muy larga. ¿Y dices que con medio doblón es más fácil? Por supuesto. La pena es que nadie tiene ya monedas de las chicas. Mira, casualmente tengo yo una moneda de medio doblón. ¿En serio? ¿Qué quieres por ella? Te doy lo que sea. ¿Qué tal si me cuelas en la expedición? Bueno, eso no lo puedo hacer, pero menos eso, pídeme lo que quieras. Bien, en ese caso te cambio mi moneda por la tuya. Un momento, ¿quieres que te cambie medio doblón por un doblón? Sí. Vale, trato hecho, ven. Muy bien, aquí está el medio doblón. Venga, prueba. Está bien, allá voy. ¿Cómo me ha salido? Bueno, esto... Es que seguramente ya estabas acostumbrado al doblón, pero seguro que practicando un poquillo te conviertes en el crack de las moneditas. Nada, ya me iba. Hasta otra. Hasta luego. Toma, ahora coges y me pones una jarra de ron, ¿vale? Oye, conmigo no te vas a chupar, como se lo diga el loro. Perdón, es que hacía mucho tiempo que no tenía tanto dinero junto. ¿Te lo vas a gastar en ron? O a callar y a hacer nudos. Aquí está el ron y la jarra se devuelve. Gracias. Toma el ron, campeón. Gracias, chaval. Te mereces un supernudo, campeón. Te voy a hacer uno de dificultad 100. ¡Tachán! ¿Qué es esto? ¿No lo ves? Un nudo con forma de alcachofa. ¿Alcachofa? ¿Y qué es una alcachofa? ¡Hombre! Todo el mundo sabe lo que es una alcachofa. Una planta herbácea perenne de la familia de las compuestas. ¡Ah! Sí, ya me acuerdo. Bueno, te dejo, campeón. ¡Hasta luego, chaval! ¿Qué te parece esto, campeón? ¿Qué es eso? ¿Qué va a ser? Un nudo con forma de alcachofa. ¿Y qué es una alcachofa? ¿Cómo que qué es una alcachofa? Todo el mundo sabe lo que es una alcachofa. Vale, si tú lo dices... Bueno, ¿te has convencido ya de que hago nudos de campeón? Sí, hombre, sí. ¿Entonces me contratas? Claro. Bienvenido a la tripulación de la de oros. Partamos en un par de días, así que ya lo sabes. No te olvides de traer pijama, medio de dientes y pastillas para el mareo. Ah, y nada de oro. Es extremadamente valioso. No queremos problemas de robos ni cosas raras. ¿De acuerdo? Y casi sin darme cuenta se elevaron anclas, se inflaron las velas y dejamos atrás el bullicioso puerto de Bristol. Es muy agradable sentir la brisa marina golpeándote en las mejillas y todo eso al principio, claro, porque cuando llevas 3 meses viendo a tu lado las mismas sucias y piojosas caras y el fondo del mar y solo mar, es muy difícil que las cabezas no empiecen a fallar. Además, después de tantos días de navegación, se había ido adueñando de la tripulación un cierto aire de hostilidad hacia la persona del capitán. Vamos, que había un mal rollo que te pasas. Hasta que llegó el día en que... Bueno, a ver si me acuerdo de cómo fue. Ah, sí, salía yo del camarote del capitán recibiendo un buen rapapolvo, como de costumbre. Así que ya lo sabes, y tráeme ya de comer o acabáis el cocinero y tú, colgados del palo mayor. Vale, vale, ya voy. Bueno, pues no ha habido suerte ahora tampoco. Estaba seguro de que el capitán guardaba el mapa del tesoro en algún lugar de su camarote. No había manera de hacerle salir para poder registrarlo. Bueno, se ha acabado el cachondeo. Aquí y ahora pongo a Dios por testigo de que no descansaré ni de día ni de noche hasta hacerme de una vez por todas con el dicho. ¡Deja de farfullar y tráeme la comida de una vez! Joder, ya no se puede ni hablar solo. Pues te vas a enterar tú ahora. Te voy a traer una comida que vamos, que te van a tener que sacar de las letrinas con desatascador. ¡Qué balas más grandes! Imposible. Ya intenté coger una a los 2 días de zarpar y casi me parto la columna. Está lleno de pólvora.
qué? ¿Echando una caña al aire? ¿Pero qué salao ese archaba? ¿Salao? Ese sí que es bueno. Sí, ya ve, soy el tío más gracioso del mundo. ¿Y qué? ¿Pican muchos? No pica ninguno, gracias. ¿Y eso? ¿Es por la contaminación de la salud? ¡Qué contaminación y qué chorrada! No pican porque no tengo sebo. ¿Entonces por qué te pasas todo el día pescando si no tienes sebo? Pues porque estoy a ver si pesco un pegamusino. ¿Un pegamusino? Me han dicho que pica sin necesidad de sebo. Sí, seguro. ¿Y quién te lo ha dicho? ¿El rey Tritón? Anda, chaval, déjame vivir, ¿quieres? ¿Y no tienes otra cosa que hacer que pescar todo el día? Mira, no me vacile. Si no fuera por mí, no comería nunca pescado. Pero si no lo como nunca. Pues porque no tengo sebo. Tú tráeme un sebo y yo te pesco un pez para ti solo. Definitivamente es verdad eso que dicen de que los viajes largos vuelven paranoico perdido a todo el mundo. Vale, te tomo la palabra. Yo te traigo un cebo y tú me das un pez. Efectivamente, sí señor. ¿Cómo es que te enrolaste en la tripulación de un barco expedicionario como la de Oros y a ti lo que te gusta es pescar? Bueno, es que me equivoqué. Confundí la de Oros con la Dorada, el pesquero donde debería estar yo pescando bonito en los mares de Irlanda, en vez de morirme de hambre y asco en esta mierda de barco. Y encima teniendo que aguantar al bastardo del capitán. Qué pena que ti no acabara con el ayer. ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? ¿Es que no sabes lo de ayer? No. ¿Pero tú en qué barco vives? Todo el mundo se enteró de lo de ayer. ¿Qué estuviste haciendo tú? ¿Dónde? ¿Ayer? Pues... estuve con resaca del día anterior, que me tocó limpiar las letrinas. ¿Entonces no te enteraste de nada? No. ¿Qué pasó? Pues que el capitán le dijo a Di que es una mierda de cocinero y que sus patatas son una porquería. Y que, bueno, todas esas cosas que sabemos todos sobre Di y que no se nos ocurre decirle a la cara. ¿Y cómo es que sigue vivo el capitán? Pues porque tiene al loro enfermo y ya sabes que Di no es nadie sin su loro. Pero vamos, le echó una mirada al capitán que, vamos, que si me la echa a mí, me tiro yo solito por la borda. Oh, ¡qué historia! ¿Y yo me la perdí? Bueno, que pesque bien. O mal, pero por lo menos pesca algo. Pues una cuerda, así, alargada. Están un poco pasaditas. Debe ser por llevar todo el viaje metidas en el saco. Vale, me llevaré una. Lo que sea para matar el gusanito. ¡Aquí hay un gusano! Siempre quise tener una mascota. ¿Cómo te voy a llamar? ¡Ya está! Te voy a llamar Cirilo. Cirilo, el gusano ciruelero. ¿Suena bien? Es Cirilo, mi gusano ciruelero. Sí, sí, ese de las patatas es Dick, el tabernero. Se me había olvidado decir que consiguió el puesto de cocinero. Y desde que partimos el primer día, nuestra única comida había sido patatas marineras. O sea, patatas con pescado, pero sin pescado. Claro, y a ver quién es el guapo que le protestaba. ¡Eh, Dick! ¡Campeón! ¿Qué hay de comida? Patatas. ¿Otra vez? Sí, otra vez. ¿Pasa algo? Pues que llevamos 3 meses comiendo patatas, eso pasa. ¡Uy, usted perdona, señores! A lo mejor le apetecería al señor, no sé... ¡Digadillos de tío mierda, protesta un pelirrojo! ¿Veis? Pues así desde que partimos. No, tampoco te pongas así, hombre. Si tuviera una cuerda... ¿Para qué quieres una cuerda? ¡Ya quítate en casa! Vale, tú siempre tan amable. ¡Sí, mucho! Si tuviera una cuerda... Por cierto, dame la comida para el capitán. ¿La comida? ¿Cuál será la mayor cosa? Si tuviera una cuerda... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Todo el día aquí metido pegando las patatas y me viene ayer con que saben a rato. A mí, al campeón del torneo de cocineros patateros de Wellington. Sí, la verdad es que hay gente que no tiene sensibilidad, sobre todo de cintura para abajo. Pues por estas cosas todo se ha quedado sin comer. No me digas eso, tío, campeón, que me la voy a cargar. Ya di que me cuentas, si tuviera una cuerda. Y dale con la cuerda. Mira, yo te traigo una cuerda si me das la comida para el capitán. Tú tráeme la cuerda y veremos si te doy la comida. Bueno, vale.
Siempre tiene que salir ganando. ¿Qué fue de la taberna? Me cerraron los bastardos a esos de Hacienda. Decían que no pagaba los impuestos. ¿Y los pagabas? ¿Estás de cosa? ¿Tú me ves a mi cara de tonto de los mares? ¡Pagar yo Hacienda! ¡Vamos! ¿Y qué fue de tu cuñado, el campeón de los nudos? ¡Ese! ¡Ojalá se pudre en el infierno! ¿Por qué? ¿Qué te hizo? Ni nada. Fue a Lombardino. Me llamó loro, asqueroso y claro. Y era el favor de sacar los ojos. Y se los saqué. ¡Qué fuerte! Sí, mucho. Tuvieron una cuerda. ¿Dónde está tu gorro de cocinero? ¿Mi qué? ¿Tu gorro de cocinero? Rumpelstiltskin me dijo que para entrar en la tripulación de cocinero tenía que tener gorro. ¿Rumpelstiltskin? El reclutador, que estaba en el muelle, en Bristol. ¡Ah, ese! ¡Ese le dijo a los marinos que si no los admitía en la expedición les sacaría los ojos! No, si los hay con suerte. Tráfico de influencias, que se llama. Oye, ¿tú tienes algo? No, ninguno. Ninguno de verdad. Me alegro de que seas nuestro cocinero. Oye, ¿y no tienes otra receta que no sea a base de patatas? ¿Qué pasa? ¿Que al señorito mocoso ya no le gustan las patatas? ¿Acaso prefiere criadillas de tío miel a pelirrojo a la pimienta? No, bueno, si yo era por variar. Es que me ha dicho el capitán que ya está hasta las narices de las patatas marineras. ¡Ah! ¡Así que eso ha dicho el capitán! Pues dile al capitán de mi parte que es un cojón, y un jajaja, y un hijo de p***a. Hala, ya te has pasado. ¿Has oído? ¿Qué? Los pitiditos. ¿Has conseguido que nos censuren? ¿Qué? Que nos censuren. Cada pitidito que ha sonado ha sido para tapar las palabrotas que has dicho. ¿Entonces si digo una palabrota me la censuran con un pitidito? Sí, señor. Pues, déjame todo. Este juego es una p***a. Pues sí, la verdad lo de los pitiditos. Bueno, pues ya lo sabes. Así que córtate un poco. ¿Que me corte? Mira, chaval, yo me he criado en la calle y en la calle hablamos así. Y no va a venir ningún censor listillo a decirme cómo debo hablar, ¿te enteras? Oh, macho, tú sí que eres un campeón. No le temes ni a los censores. Para que lo sepas, yo solo le tengo un tijón en los cojones. Bueno, dejemos el tema antes de que nos pongan un rombo. Me tengo que ir. Hasta luego, campeón. ¡Adiós! Te quiero, macho. Chuchu, se ve al pobre, ¿no? Yo que creía que estaba disecado. Mira qué maña se da para pelar las patatas. No veo nada en especial. Está lleno de mondas de patatas. ¿Me puedo llevar el cubo? No. ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Que por qué no me dejas el cubo? Si es solo un momento para... ¿Pero qué pasa contigo, chaval? ¿Es que acaso hablo en chino o en inglés de Oxford? ¡Le he dicho que no te doy el cubo! ¡En fin! ¡No hay más que hablar! Bueno, hombre... ¡Vale! ¡Vete a darle el... ¡Vete a molestar a otro! Lombardino, ¿no me quieres sacar los ojos? Pobre padre, parece triste y taciturno. Es por culpa del mierda ese, eres capitán. Vale, ¿y eso? Pues por no comprar comida para aves antes de tomar. Le tengo que dar al pobre loro las mondas de las patatas que le gustan mucho, pero no alimentan. Coja ese cerdo aristócrata paralítico, lo dejo tetrapléjico. Bueno, córtate un poco, que me parece que incitas a la violencia. Y sabes que eso es muy censurable. Además, como llegue a oídos del capitán... ¿Qué pasa si llega a oídos del capitán? Pues le arranco las orejas, y así no me oye insultarme. Un plan genial. Sí, sí. ¡Déjame en paz! Y era una cuerda. Toma la cuerda, pero cállate ya. ¿Esto qué es? ¿Qué clase de nudo es este? Es un nudo con forma de alcachofa. Me lo hizo tu cuñado allá en Bristol. ¿Un nudo con forma de qué? De alcachofa, ya sabes. ¿Y qué diablos es una alcachofa? ¿Cómo que qué es una alcachofa? Todo el mundo sabe lo que es una alcachofa. ¿Ah, sí? Pues yo no sé lo que es una alcachofa. Es más, me importa un pito saber o no lo que es una alcachofa. ¿Te enteras, listillo? Vale, hombre, tranquilo. Era para hacer un poco de publicidad encubierta, pero hay que ponerse así. Bueno, ¿me vas a dar la comida para el capitán? Está bien, toma. Toma, dale esto al loro cada 8 horas y ya verás cómo se pone bueno. ¿Seguro que está? Absolutamente seguro. Esto le va a poner a Lombardino como una moto. Pero a mí no me digas. ¿Qué quieres a cambio? Hombre, pues así, que se me ocurra de repente... ¿Me puedes decir para qué rayos quieres la cuerda? No, pero para que veas que soy un tipo agradecido, te voy a hacer la comida de más que gusto, ¿de acuerdo? No se lo digas a nadie. Uno tiene un de macho duro.
Genial. ¿Qué tal una sopa castellana con torrendos de primero y de segundo salmón a la pimienta? ¿A qué? A mí habla de cristiano, chaval. Vale. ¿Y qué tal unos tallarines a la boloñesa con higaditos? Mira, vamos a hacer una cosa. Ven, toma mi libro de recetas y tómate tu tiempo y cuando sepas ya lo que quieres, me lo dices. Ok, como diríamos en Inglaterra. Oye, pero si aquí solo hay dos recetas. Sí, patatas marineras y patatas marineras para estreñidos. ¿Qué pasa? Pues que es un poco escaso el libro este, ¿no? ¿Tienes algún problema, eh? No, ninguno. Para que lo sepas, mocoso asqueroso, no pude acabar el libro porque una maldita ballena me ha trajo de un bocado. Vaya, ¿y quién era la ballena? ¿Moby Dick? Sí, sí, llamábamos a mi suegra. Un momento, ¿estás diciendo que fue tu suegra quien te...? Bueno, me estás contando ya un poquito bastante. A ti mi vida privada te la... Bueno, te da igual, ¡vamos! Vale, hombre, tampoco te alteres. Era simple curiosidad. Campeón, ¿no decías que necesitabas cebo? Sí, ¿qué pasa? Pues que resulta que me he encontrado un gusano. ¡Genial! ¡Te lo compro! No, mejor hacemos una cosa. Yo te doy el gusano y tú me das lo que pesque, ¿de acuerdo? ¡Ah, vale! Muy bien, toma el gusano. Adiós, Cirilo, te echaré de menos. Hola, campeones, ¿qué hacéis? Jugando a los dados, ¿es que no lo ves? Ya veo. ¿Por qué siempre estáis jugando a los dados? Nos mueve una necesidad, una fuerza mayor que nos impide hacer otras cosas. ¿Sabe el Capitán Smith que os pasáis el día jugando a los dados sin hacer nada? ¿Ese qué va a saber? Lo único que hace es pasarse las horas en su camarote esperando a que muramos de escorbuto o algo peor. ¡Es un desgraciado! Córtate un poco, que es el Capitán. ¿Que me corte? Para corte el que le dio él a estos dos en la lengua por llevarle un día comida caliente y estofarle la lengua. ¿Les cortó la lengua por eso? Pues a saber lo que le hizo al que le dejó insensible de cintura para abajo. No lo sé, pero lo que sí sé es que estamos hartos de este refinado bastardo inglés y un día se va a enterar. ¿De lo que vale un peine? No, se va a enterar de lo dura que es la vida de un marinero en alta mar. Y no vuelvas a terminar las frases de un marinero. ¿Psicótico? ¡Eso! A este paso vais a batir algún récord mundial. Se os van a borrar los puntos de los dados de tanto usarlos. ¿Sabías que puedo sacar el número que yo quiera en cada dado solo con variar la inclinación de mi mano y controlando la fuerza de mi lanzamiento? Claro, siempre y cuando tengas también en cuenta la fuerza de rozamiento del viento, su dirección, la movilidad del barco, la posición inicial de los dados, la superficie donde van a ser lanzados, las trayectorias... Vale, para allá. Solo pretendía presumir. Me estaba echando un farol. La verdad es que yo tampoco tenía ni pajolera idea de lo que estaba diciendo. Me lo he inventado todo. Lo suponía. No es que tengas cara de haber estudiado precisamente. Seguro que ni siquiera sabes por qué los barcos flotan. Por el principio de Arquímedes. Déjalo. Esto es una ciencia exacta. Tú no la entenderías ni teniendo dos cerebros más. Está bien, no insisto. Veo que tu cerebro es más superior que el de cualquier miriápodo doctorado en la Universidad de Jarenare de Londres. Tú sí que sabes, campeón. Lo sé. No es para tanto, chico. Tal vez si dejarais entrar a otro en el juego... ¿A quién? ¿A ti? Bueno. ¿Pero tú sabes jugar a esto? Sí. Claro. Yo soy el campeón de los dados. ¿Y dónde aprendiste a jugar? En un carromato de hombres fenómeno. Me enseñó Winky, el hombre sin piernas más alto del mundo. No me lo creo. Además, aunque supieras, estamos echando una partida de tres. Y como puedes ver, somos tres. Así que, búscate la rima. Por cierto, ¿no tendrás una moda limpia? ¿Por qué lo dices? No, por nada. Solo que ya empiezo a sentirme muy unido a la mía, como si formara parte de mí. Y aunque podría cogerla cariño, es una sensación un poco desagradable, ya me entiendes. Pues no, la verdad. Pues que aunque uno es pobre y humilde, no le gusta que le salgan costras en ciertos lugares. Ya ni las moscas acuden a mí como antes, con lo que me distraía su alegre sonido al contarles. Calma, chico, ya te acostumbrarás, como todos. Si hay algo que nos une a los marineros, es nuestro olor. Yo, sin ir más lejos, no me he cambiado de muda desde hace 10 años.
y no porque no haya podido, sino porque me da seguridad. Más agarre, me mantengo seco durante más tiempo y cuando te acostumbras no se nota nada, nada. Te haces notar profundamente sin necesidad de tu presencia. ¡Qué va! Me refiero a que me siento más vivo y afortunado, como si atrajera la suerte. Pues tu suerte apesta, tío. Además, si no te cambias por motivos personales, al menos hazlo por motivos ambientales. ¿Hondo? Me ha salido un pareado sin haberlo pensado con anterioridad. A ver, otro. Por 100 cañones por banda, viento en popa, toda vela, no corta el mar si no vuela. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, tío? Perdona, decía que tu suerte apesta. Es cierto, pero algún día cambiarán las tornas. Pues por tu bien, espero que lo que cambie sea tu muda, porque para algo se llama así, ¿sabes? ¿Y qué gano yo con cambiarme de muda? ¿Una mayor libertad de movimiento? No, no me convences. Esos dos se cambian todos los días de mudas y siguen apestando. ¿Cómo que se las cambian entre ellos, los muserdos? Tú a lo tuyo que pescas menos que Pinocho después de una rinoplastia. O menos que el capitán con los pies y que Dick con el muñón. O que Lombardino en el desierto. O que un gusano buceando y sin cebo. O que Pinocho después de una segunda rinoplastia. Bueno, basta ya. Ese ha sido fuera de tiempo y además ya lo habías dicho antes. Bueno, creo que os estáis rayando. ¿Y si os pusierais a hacer otra cosa más útil? Sí, claro. Mejor nos ponemos a fregar la cubierta o a ayudar al cocinero a pelar patatas o a subir y bajar velas y cabestrantes o a hacer de criadas para todo del capitán Smith y ponernos a oler a ver qué hace la tripulación en su tiempo libre. ¿Qué insinúas? ¿Soy el perrito faldero del capitán? No, insinúo que eres un pelota. ¿Yo? ¿Un pelota? Bueno, a decir verdad, mi actitud hacia el capitán durante la travesía, dado que era él el que tenía el mapa del tesoro, había sido un tanto servicial. Pero de ahí a decir que era un pelota. Pues que sepáis que esta comida que le llevo al capitán está asquerosa y que además le voy a provocar un cólico que se va a cagar por la pata abajo. ¿En serio? Totalmente. Je, pues nos vamos a reír. Mira, se me ocurre que le podías echar además a la comida estos pimientos reventones para reírnos todavía un poquito más. Ah, vale. ¿Jugáis con apuestas? La verdad es que al principio sí. Apostamos dinero, ropa, comida, incluso cosas que no teníamos. Eso me recuerda que alguien se lo pasará muy bien en mi palacio. No me digas que tenías un palacio y que lo has perdido jugando a los dados. Pues sí, era uno que iba a construir en Las Vegas, una de mis islas. Entonces quieres decir que has perdido un palacio que no tienes en una de tus islas. En realidad tampoco tengo esas islas, pero ¿a qué molaría tener todo eso? Nos ha molado, qué listo. Aunque yo ahora me conformaría con comer en condiciones hasta reventar y después comerme mis restos. Hablando de reventar, ¿le has dado al capitán la receta explosiva de la que hablamos? Paciencia, todavía no he podido dársela, pero cuando lo haga estoy seguro de que os enteraréis sin necesidad de que os lo diga. Pues date prisa porque queremos reírnos un rato, muchacho. Así aprenderá ese mal nacido. Sea lo que se pueda, como el capitán en breves momentos. Bueno, me voy, que tengo cosas que hacer. Vale, vale, hasta luego. ¿Qué? ¿Has pescado ya algún pez? Todavía es pronto. Vete a dar un paseo y luego vienes, ¿quieres? Pues vaya un rollo esto de la pesca. Si no tienes cebo, no pescas. Y si tienes cebo, tienes que esperar 10 horas a que pique. Tranquilo. Lo que pasa es que esos peces gamusinos no son tan tontos como yo creía. Porque los peces han perdido interés y han emigrado masivamente a otro sitio con agua y más trabajo. O que no se dan las circunstancias idóneas para la pesca. O que una erupción volcánica ha petrificado a los peces, confinándolos al fondo del mar. O que una legión de sirenas han advertido a los peces del peligro de ser pescados. O que el que está pescando es más inútil que el capitán en una maratón. O más inútil que Dick enhebrando una aguja. O más inútil que un perro guardián sin cabeza o sin dientes. O más inútil que un tenedor mellado o un vigía bituerto. O... ¡Esto es una rayada! ¡Basta! ¿Qué? ¿Está mi comida? Claro. Toma, que os aproveche. ¡Bah! ¡Esto está asqueroso! Llévate esta bazofia y trae algo que se pueda comer. ¿Ha ocurrido el milagro?
Pues sí, ¿qué creía? ¿Que no iba a ser capaz? Por los gusanos de un gusano muerto de un muerto. No me lo creo. Ya te lo decía yo. Solo necesitabas otra oportunidad y a Cirilo, el gusano ciruelero. Por cierto, luego te enseño el tatuaje en el culo tras la hazaña. Es temático. Espero que no haya sido un pez espada. En fin, como lo prometido es deuda... ¿Me debes un pez? ¿Qué hay, campeón? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Sigues intentando pescar otro pez? Sí, pero sin cebo es muy difícil. No podrías conseguirme otro. Bueno, lo intentaré, pero no prometo nada. Gracias. ¿Se sabe algo más del botín? ¿Del motín? ¿Botín? ¿Qué motín? Ya sabes, las conspiraciones contra el capitán. La rebelión. Todos contra el tirano opresor. No sé de qué me estás hablando. Tranquilo, puedes confiar en mí. No le diré nada al capitán. No, si yo confío en ti más que en mi propia destreza. Pero aún así, no sé a dónde quieres ir a parar. Y ya no tengo nada más que decir sobre eso. Bueno, hombre, bueno. Oye, ¿tú qué estás ahí? ¿No has visto nada de tierra? La última tierra que he visto ha sido la de Inglaterra perdiéndose en el horizonte. Pues si ves algo, avísame, ¿vale? Aunque sea la tierra del país de nunca jamás. De acuerdo, Grumetillo, te avisaré. Grumetillo, si no te importa. Bueno, hombre, bueno. ¿Sabías que con esa pose quedarías de muerte en la sección de pesca del Museo de Cera de mi teléfono? No me digas, qué ilusión. Estoy tan contento que me derrito. No, que entonces ya no valdrías. En fin, voy a ver si ayudo a Dick con sus clases de canto en Esperanto. Oye, tú estás muy mal, ¿eh? Puede. Solo dos recetas. Patatas marineras normales y para estreñidos, que es igual pero con ciruelas, miel, pescado y un poco de pólvora. Bueno, también dice que para las indigestiones es muy bueno el zumo de coco. Está un poco pasadita. Debe ser por llevar todo el viaje metidas en el saco. Pimientos reventones. Muy buenos para los... riñones. Parece de buena calidad esta pólvora. Creo que es una merluza sureña. No me hagas tampoco mucho caso. Está hasta arriba de las asquerosas patatas marineras de Dick. Verás cuando el capitán pruebe esto. Va a salir de aquí echando leches. Marchando un poquillo de hiper mega super revitalizante, se va a poner el capitán como una moto. Ahí va una ciruela. Esto le va a encantar al capitán. Un pescadito al platito. Vale, ya no hago más versos. Patatas como pólvora, una mezcla explosiva. Esto promete. Yo creo que ya le he echado todo lo que había que echar. Este plato es una bomba, seguro. ¿Qué pasa con mi comida? Tranquilo, hombre. Aquí está la comida. Te vas a enterar. ¡Tierra! Esto yo no me lo pierdo. Vale, genial. O sea, que he estado haciendo el imbécil todo este rato, matándome a envenenar la comida del capitán para hacerle salir del camarote para que ahora se vaya sin más. ¡Qué gracioso te ha quedado, Fernando Lancha! ¡Cuánto me río! ¿Qué pasa ahora ahí fuera? Te vas a enterar ahora, maldito malandrín de los mares. ¡Vas a aprender a no ser tan bastardo y tirano! ¡Más buenas o bastardo! ¡Esperad un poco! ¡Nada de eso! ¡Has colmado la paciencia de toda la tripulación! ¡Bueno! ¡Queda! ¡Y por ser tan asquerosamente feo! No, un momento, ¿puedo explicarlo? ¡Quieto! ¡Por favor, otra vez, canalla! No, escuchadme, os puedo hacer ricos a todos. ¿Eh? En realidad la expedición no era para descubrir ningún continente. ¿Qué me estás contando? No, es la verdad. ¿Veis la isla? Es Isla Alcachofa. No, no, en serio. En algún lugar de esa isla se encuentra el tesoro más grande que ha existido. Ahí es donde vamos. No te digas nada, soy mejor saludoso. Sí, iba a repartirlo con vosotros. De verdad. No, ni el chalao del rey Jorge. Os juro que iba a compartirlo. De hecho, os podéis quedar con todo el oro, pero no me matéis. Bueno, ¿y cómo sé yo que soy? Tengo un mapa del tesoro. Lo tengo escondido en el camarote. ¿Podéis comprobarlo? ¿Dónde está el mapa? En el baúl. Está dentro del baúl. Es vuestro. Pero no me matéis. Pues,
¡Seguro, chaval! Voy a ver si ese mapa está en el baúl. No puedes ir despidiendo de la parte del cuerpo que te queda móvil como no sea así. ¡Hala! Ahí sí que te has pasado el cuello. Vale que seas un pirata y que los piratas habláis muy mal, pero hay cosas que no se pueden decir en una pantalla de ordenador. ¡Tú a callar y haz lo que te he dicho! ¡Empieza contigo, no paro! Bueno, hombre, yo solo digo que verás cómo se va a poner el sindicato de minusválidos cuando... ¡Que te largues de una vez! ¿Cómo triunfar en la marina sin saber nada? La de tiempo que hacía que no veía yo un libro. El arte de hacerse a la mar. Yo soy esa, la verdadera historia del pirata barbarico. ¿Cómo triunfar en la marina sin saber nada? ¡Dios salve al rey! Pero que me salve a mí también, ¿eh? Debe estar hasta arriba de cosas valiosas. ¡Eh! ¡Qué cerquita se ve la isla desde aquí! Son unos papeles en blanco. Vaya alfombra más fea. Este capitán tiene el gusto donde yo te digo. Vaya, está cerrado. ¿Has encontrado el mapa? El baúl está cerrado. ¿Eh? Esto. Es que no me acordaba. ¿Y dónde está ya? Está en un cofre que tengo en el almacén. Vea por el cofre, chaval. ¡Te vas a enterar! ¡Te sacaré los ojos! ¡No me matéis! Ven para acá. El candado que tiene parece muy resistente. Estaba en el almacén. ¿Y estaba la llave dentro? No lo sé, el cofre está cerrado. Tiene un candado con comida. Espera, si la combinación. Si la combinación. No sé la combinación. ¿Qué? No, tranquilo, tranquilo. La tengo apuntada. ¿Estás seguro? A ver si voy a estar recorriéndome el barco para nada. ¡Tú a callar! Bueno, vamos, perro sarnoso. Dime dónde tienes. Sí, ya me acuerdo. Está en uno de los libros del camarote. De verdad, no me matéis. Venga, vaya por el libro. Un momento. ¿Y qué libro es? Ya está. Se acabó. Ahora mismo te voy a colgar de la mayor por rostro. No, no. El nombre del libro está apuntado en mi mesa. Te lo juro por mi madre que es verdad. No me mates, no me mates. Oh. Está bien. Pero es tu última oportunidad. ¡Te sacaré los ojos! ¡Golpa, lo juro mío, no! ¡Ey, vamos! ¡No sabes lo que tienes que hacer! Espera, ¿has dicho que la combinación está apuntada dentro del libro? ¡Sí, sí! Vale. Y el nombre del libro lo tienes escrito en la mesa, ¿cierto? ¡Cierto, cierto! ¡No me matéis! A ver si es verdad. Tiene una inscripción, el Quijote. A ver... Aquí está, el Quijote. Este es el libro que hay apuntado en la mesa. Parece un rollo patatero. Tiene una marca entre las páginas 8 y 9. ¡Ya está! Seguro que la combinación del cofre es 8 a la derecha y 9 a la izquierda. A ver, 8 a la derecha y 9 a la izquierda... Y esto se tiene que... ¿Eh? ¿No se abre? Pues se puede ir preparando el capitán. Oye, Dick, creo que puedes empezar a ahorcar al capitán. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No estaba la combinación en el libro? No, si eso sí. En el libro hay una marca entre las páginas 8 y 9, pero... ¡Pues ya está! 8 a la izquierda y 9 a la derecha. No, ya, si eso es lo que me imaginé. Pero nada, no se abre. Bueno, ya te has reído de mí bastante. No, espera, es al revés. Ahora me acuerdo que es al revés. 8 a la derecha y 9 a la izquierda. Pruébalo, Jim, venga. A ver, 8 a la derecha y 9 a la izquierda. ¿Anda? ¿Se ha abierto? La llave del baúl está ahí. No, aquí solo hay un papel. Dice, no te olvides de que has dejado la llave en el baúl. Ya te la has cargado.
reza lo que sepas, porque... No, no, por favor. Ahora me acuerdo de que tengo una copia de la llave. Está debajo de la alfombra. De verdad, os lo juro. No me matéis, por favor. Ve a ver si la llave está debajo de la alfombra. No sé yo si... He dicho que vayas a ver si la llave está debajo de la alfombra. Oye, oye, tranquilo, que yo no soy el que te ha estado tomando el pelo. ¡Vaya, genio! ¡Y tú a callarnos de mierda! Pues era verdad que la llave estaba aquí. Sí, la llave encaja perfectamente. Aquí está el mapa. ¡El mapa del tesoro! ¡Por fin! Después de tanto tiempo he conseguido la llave para hacerme rico. Si es que soy un crack, como decimos los ingleses. Bueno, pues yo sé de uno que se va por el tesoro mientras esos trincaos de ahí fuera esperan a que les lleve el mapa. Si es que soy el tío más grande de toda Inglaterra. Bueno, nos vemos en Isla Alcachofa. ¡Hasta luego! Bueno, ya estaba en la famosa Isla Alcachofa. Solo faltaba encontrar el lugar donde estaba el tesoro y volver a Inglaterra más rico que... ¡Eh! ¡Espera un momento! ¿Qué pasa? Pensé. ¿Cómo voy a volver a Inglaterra? Si vuelvo al barco, seguro que me cuelgan del faro mayor por las orejas. ¡Calma, Jim! Me dije a mí mismo. Tú primero consigue el tesoro y luego ya veremos. Está bien. Por cierto, ¿se habrán enterado ya en el barco del avión que les he hecho? No veo nada en especial. Un señor cocotero con cocos y todo. ¡Anda! ¡Se ha abierto! Está lleno de zumo. No sé por qué le pusieron Isla Alcachofa, si no se parece ni nada. Por cierto, ¿me lo parece a mí o huele a limón por aquí? ¡Ah! ¿Qué pasa? Tú venir con nosotros, pies blancos. ¡No! ¡Dejadme en paz! ¡Yo no he hecho nada! ¡Socorro! ¡Mamá! Tú callad. Ser más pesado que Balúmpula en brazos. Tú acompañar a aldea de tributo Catamarimba. Tú no rechistar. ¡No, por favor! ¡No me hagáis esto! ¡Si yo no he hecho nada para merecerlo! ¡Ay! ¡No! ¿Cómo es posible que esto me esté pasando a mí? ¡Dios mío! ¡No! ¡Ay, no! Callar de una vez, o gran jefe Orzo Güey mismo cortarte lengua a mordiscos. Vaya una lata que tú estás dando. ¡Pero si es que es verdad! ¿Cómo es posible que...? ¿Cómo es posible que a todos los sitios donde vaya me encuentre con las dichosas patatas marineras? Patatas marineras ser comida rica en nutrientes y ayudar a regular nivel de colesterol. Decirlo célebre hechicero Mutombo Sánchez Ocaña. Está bien. Comeré vuestras patatas marineras como gesto de amistad y diálogo intercultural. Patatas de caldero no ser para ti. Patatas de caldero ser para Ulugu Caramba, gran carpintero de tribu Tocata Marimba. ¿Tocata qué? Tocata Marimba. Ser nombre de tribu nuestra. ¡Ah! ¿Y qué tiene de especial el gran carpintero ese para que solo él pueda comer patatas? Ulugu Caramba, gran carpintero de tribu, hallarse enfermo. Indigestarse de patatas marineras. ¿Le vais a dar más patatas? Patatas marineras ser buenas para indigestión. Decirlo, célebre hechicero Mutombo Sánchez Ocaña. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está ese hechicero de pacotilla, si puede saberse? Célebre hechicero Mutombo morir por indigestión de patatas marineras. ¡Jo, con las patatas! Sí, ya se lo decía yo, que tenía que estar prohibido comerlas. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo doler tripa, Ulugu Caramba, gran carpintero de tribu! ¡Ay, parecer que irá a salir un alien de dentro! ¡Ay! Gran jefe Orzo Güey, estar hasta narices de caramba, caramba. Gran jefe Orzo Güey, llevar 3 lunas sin dormir por culpa de gran carpintero. Ya no lo aguanto más, se me va hasta el acento y todo. Si gran carpintero Ulugu Caramba no mejorara hoy, gran jefe Orzo Güey empezará a cortar cabezas, empezando por cabeza de gran carpintero Ulugu Caramba, y así escribirse y así cumplirse. Y ahora, todos dejar a gran jefe Orzo Güey, dolerle la cabeza. ¡Jo con el jefe! No sé si seré yo, pero desde luego hay un mal rollo en todas partes donde voy que vamos. Oye, jefe, ¿no habrás visto un tesoro por aquí con mucho oro y eso? Gran jefe Orzo Güey no podrá hablar por culpa de dolor de cabeza. Gran jefe Orzo Güey no hablará hasta que gran carpintero ser curado. Yo creo que puzzle está claro, ¿no? Con este hay que tener cuidado. Parece que su lanza está muy afilada. ¡Hola! ¡Hola, pies blancos!
mí, Zero Tush, gran artesano de los Tocata Marimba. Encantado. Un tipo directo, sí señor. Yo soy Jin. No he podido evitar fijarme en esa lanza que tienes, apoyada ahí. En la choza, quiero decir. Gran artesano Tushu, preparar lanzas para guerreros. Muchos guerreros en tribu, más que pelos en cabeza. Gran artesano Tushu, tener mucho trabajo. Me interesaría conseguir una lanza de esas. No, lanzas solo para guerreros. Gran artesano Tushu, tener demasiado trabajo para hacer lanza turistas. Como decir sabio padre de Obtusu, si tú querer lanza, tú hacer lanza. Y dime, oh Obtusu, gran artesano de los Tocata Marimba. Gran artesano Obtusu para amigos. Gran artesano Obtusu, ¿cómo puedo hacerme yo una lanza? Pies blancos, deber de aprender de Obtusu. Ni coger piedra débil como esta, ni golpear con piedra robusta de playa, ni fabricar punta de lanza. Luego, gran artesano Tushu, subir a palmera grande trepando y cortar rama con dientes. Gran artesano Tushu, vaciar después punta de rama con uñas aborígenes. Unir punta de lanza a palo de lanza y atar fuerte con liana. Recogida de árboles de pantano a 20 metros de altura. Pero, gran artesano Tushu, ser gran trepador. Por eso, ser gran artesano. Parece un trabajo duro, sí. Gran artesano, ser trabajo para fuertes. Débiles no ser, solo fuertes. Tú decidir si ser fuerte guerrero o débil nenaza. Veo que no me conoces bien, Obtusu, y bla, 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 bla. Yo de nenaza no tengo ni el cromosoma X, para que lo sepas. Estar bien. Tú probar si querer con esta piedra. Tú enseñar lanza cuando tener a gran artesano Tushu. Y gran artesano Tushu decir si hacerla bien o mal. Vale, de acuerdo. Estos nativos son todos iguales. ¡Hola! Nada, como si le hablara al decorado. Seguro que este es el tonto latino. En medio de un poblado. ¡Qué cosa más rara! ¿Al de señoras? Ni hablar. No, no tengo ganas. No me voy a ver libre nunca de las patatas marineras de las narices. ¿Dónde tú ir? Pues ahí dentro, a ver al enfermo. ¿Tú curar a gran carpintero Ulugu Caramba? Sí, claro. ¿Cómo tú curar, gran carpintero? ¿No sabías que el zumo de coco es muy bueno para el estómago? Yo tengo aquí un poco. ¿Tú hablar en serio? Claro. ¿Tú poder entrar a ver a gran carpintero? Bueno, pues gracias. Venga, macho, tómate este zumo de coco que te va a sentar muy bien. Y hablar de agronomultar zumo de coco. Que te bebas el zumo y no me toques las narices. Gran carpintero, Lugucaramba, te promesa gran dios Nakatombo que no comer jamás coco. Así que gran carpintero, Lugucaramba, no bebe el zumo de coco. ¿Estás seguro? Gran carpintero, Lugucaramba, no bebe. Bueno, tú lo has querido. Acudiré al remedio de mi abuela contra indigestiones. Gran carpintero, ¿estar bien? Está durmiendo. Cuando despierte ya no le dolerá la tripa. Tanto no molestará. Bienaventurado seas, pies blancos. Tú salvar gran jefe Orzogüey y devolverse como antiguo gran jefe Tarumba. Nada, hombre. Ha sido un placer. ¿Ya podemos hablar? Tú decir lo que querer. Gran jefe Orzogüey, ayudarte si estar en mano. Vale, gracias. Yo quería saber, más que nada, si no sabrás nada tú de un tesoro muy grande. ¡Ah! Ser otro de esos pies blancos que solo interesar oro y piedras preciosas. ¿Yo? Yo no. Yo quiero ser vuestro amigo y compañero y... ¿Dijiste piedras preciosas? Tú no engañar a gran jefe Orzogüey. Tú ser uno de compinches malignos de demonio blanco patapalo. Tú devolver al cachofa de oro sagrada o tú morir. Un momento. ¿De qué me estás hablando? ¿Quién es ese demonio blanco patapalo? ¿Eh? ¿Un
no venir con él? Gran jefe Orzoway, con tal historia entonces, pero ser un poco larga. En fin, todo sea por el bien del argumento. Hacer ya muchas lunas, llegar a isla desde océano, dos grandes ticumbas. ¿Y qué? Ticumbas, ser cosas que flotar, grandes. Ah, ya, dos barcos. Sí, eso, pues de ticumbas empezar a salir muchos pies blancos como tú, con muchos cajulas llenos de oro y piedras preciosas. Seguro que era el pirata Frink y sus ojos. Y cuando se va al Frink, demonio blanco patapalo, robar al cachofa de oro sagrada de tributo catamarimba. Si gran jefe Orzoway cogera demonio blanco patapalo, gran jefe Orzoway sacarle los ojos y echar zumo de musampa para que escocer. ¿Y no sabes dónde se llevó el tesoro? Demonio blanco patapalo y con pinches malignos, llevarse al cachofa de oro sagrada y oro a tierra sagrada, al otro lado de gran cordillera o Sakaoke Mutamba. Vale, ¿por dónde puedo cruzar la cordillera esa? Tú no poder cruzar gran cordillera o Sakaoke Mutamba. ¿Y eso por qué? Tierra sagrada ser sagrada, como propio nombre indicar, y tú no ser digno de pisar tierra sagrada de otro lado de gran cordillera. Ya estamos. Pues se me pone a mí que sí, que soy digno de pisar la tierra sagrada. ¿Qué pasa? Tú poder decir lo que salirte de narices, pero única forma de cruzar gran cordillera ser por mar, y tú no tener ticumba, que gran jefe Orzoway saber. Vale, genial. ¿Qué tengo que hacer para ser digno de pisar tierra sagrada? ¿Tú tener que hacer promesa de respetar tierra sagrada? Y no tirar desperdicios no biodegradables. Ah, ¿solo eso? Vale, prometido, no ensuciaré nada. Tú hacer promesa también de traer de vuelta al cachofa de oro sagrada a tributo catamarimba. Bueno, por unos quilates más o menos no se va a acabar el mundo. De acuerdo, prometo traeros la alcachofa, aunque no me he traído el látigo, pero bueno. Vale, en ese caso tú estar preparado para pruebas. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas? Eso no venía en el contrato. Tú ser digno de pisar tierra sagrada, pero tú no ser digno de subir a Ticumba o Lembeculamba. Canoa sagrada de tributo catamarimba. ¿Una canoa sagrada? ¡Lo que me faltaba por oír! Solo gran hechicero de tribu poder subir a Culamba. Tú deber demostrar ser gran hechicero. Está bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Gran jefe Orzoway mostrar. ¡Retirar el caldero, que nosotros ir! Tú ver piedra, tú observar a gran jefe Orzoway. ¿Cómo has hecho eso? ¿Dónde está el cable? Tu mente deber hacerse una con cosmos y dominar naturaleza. Tú deber levantar piedra sin tocarla, solo con poder de concentración. Vale, me parece a mí que sí. ¿Me enseñas la siguiente prueba? Tú tener que saber controlar pasiones. Por eso tú pasar por entre brasas sin tú rechistar. Como gran jefe Orzoway, tú observar. Un momento, ¿quieres que yo me ponga a andar entre brasas como si nada? Si tú querer ser como gran hechicero, tú jorobarte y caminar en brasas. Vale, pero creo que esa prueba la dejaré para luego. Como tú querer, gran jefe Orzoway, mostrarte siguiente prueba. Para próxima prueba nosotros ir a playa, tú venir conmigo. Gran hechicero dominar propio cuerpo mejor que nadie saber. Con esta prueba, tú demostrar que dominar cuerpo. Tú tener que aguantar bajo agua más tiempo que gran jefe Orzoway. Tú cronometrar a gran jefe Orzoway. Bueno, ahora a esperar. Pues sí que parece que aguanta. Bueno, jefe, sal ya, que te vas a quedar arrugado. ¿Tú comprobar tiempo? Pues así, a bote pronto, yo diría que has estado unos 4 minutos. 4 y medio, como mucho. Bien, casi batí récord. Ahora probar tú. Vale, esto está chupado. Ah, ¿tú estás recuperado ya? Sí, pero ¿qué ha pasado? Tú estar a punto de ahogar. Llevar 2 días inconsciente. Vaya, ¿pero superé la prueba? Tú perder conocimiento cuando tú llevar 20 segundos en agua. Tú tener que practicar. Bueno, se me debió meter agua en la nariz y... Vale, lo que tú decir. Gran jefe Orzoway, mostrarte última prueba necesaria para ser gran hechicero. ¿Tú ver esto? ¿Eso? ¿Qué es? Esto ser tablero de 4 en raya. 4 en raya, ser juego nacional de tribu. Para ser gran hechicero, tú haber de tener mente cuadrada. Así que tú deber ganar a gran jefe Orzoway a
4 en raya. ¿Y no puede ser a los dados? Es que en el viaje hasta aquí cogí un poco de práctica y... Tú deber jugar a 4 en raya, si no saber, tú mirar instrucciones. ¿Y dónde están las instrucciones? ¿No las veo? Tú mirar instrucciones de CD. Si tú no tener, es que tú no tener juego original, tú ser pirata, tú morir. No, espera, no me mates, aprenderé a jugar. De acuerdo, pero tú recordar siempre, piratería ser delito aquí y en Sebastopol. Vale, de acuerdo. ¿Alguna prueba más? No, que gran jefe Orzoway, a ver. Cuéntame algo sobre la alcachofa esa que os robó Frink. Alcachofa de oro sagrada, ser ídolo más importante de tributo Catamarimba. Alcachofa de oro sagrada, traer suerte a quien poseerla. Desde que demonio blanco patapalo llevarse alcachofa de oro sagrada, pasar cosas muy extrañas en tribu. Hechos no explicables científicamente. ¿Qué clase de cosas raras? Bueno, de acuerdo, gran jefe Orzoway, estar de farol. No ocurrir nada malo desde que demonio blanco patapalo robar alcachofa de oro sagrada. Pero alcachofa de oro sagrada pertenecer a tributo Catamarimba y tocarnos marimbas que demonio blanco patapalo robar. Así que tú traer de vuelta alcachofa de oro sagrada, o si no, gran jefe Orzoway, coger por pescuezo y... Bueno, hombre, tranquilo. Yo te traeré la alcachofa. Pero dime una cosa. ¿Sí? ¿Por qué no habéis ido vosotros a por ella? Bueno, es que nosotros esperar a ti, al elegido. Tú, ser único que... ser digno de poder pisar tierra sagrada, porque... Sí, vale. Anda, déjate de rollos que ya te he pillado yo. Tú lo que pasa es que estás acobardado por si resulta que el fantasma de Frink sigue por ahí danzando. No, es... Bueno, pero si tú querer, canoa, tú prometer traer alcachofa de oro sagrada. Venga, vale, no te preocupes. ¿Me lo parece a mí o estoy empezando a ablandarme? Oye, ¿no seréis una tribu caníbal? ¿Una tribu qué? ¿Una tribu caníbal? Ya sabes, come hombres, antropófagos, devoradores de misioneros... Oh, no. Nosotros ser civilizados. Solo comer pescado y patatas. Ay, menos mal. No sabes el peso que me quitas de encima. Es que en mi mapa pone que sí sois caníbales. Nuestra tribu ser caníbal, como tú decir, hace muchas lunas antes de venir gran explorador. ¿Gran explorador? ¿De quién hablas? ¿Del Capitán Cook? No. Nombre de gran explorador ser Manolo Pérez. Gran explorador, enseñarnos inglés y mostrarnos excelencias de cocina vegetariana. ¡Ah, qué interesante! ¿Sabes? Esto empieza a parecer un documental, así que mejor lo dejamos aquí. Como tú querer, pies blancos, estúpido, inculto, incapaz de sentir curiosidad por culturas distintas. Sí, eso. ¿Por qué la isla se llama Alcachofa? Eso de que isla llamarse Alcachofa es porque tú decir. Ah, ¿es que no se llama así? Isla llamarse Oyembe Palanca Musembe. ¿O qué? ¿Y eso significa algo? En lengua de tributo catamarimba, querer decir isla con forma de alcachofa de oro sagrada. Pero, bueno, ¿para qué discutir? ¿Así que la isla se llama así por vuestro ídolo sagrado? No, isla llamarse así por forma de isla. Pero si la isla no tiene forma de alcachofa, ¿o sí? Tú no ver en tu vida muchas musembes, ¿verdad? Más de las que te imaginas. Pues entonces tú comprender que isla tener forma de alcachofa. A ver, proverbio de tributo catamarimba que decir... Si tú no ver tres en burro, tú ponerte oblimpas. Tú entonces ver tres en burro. Oye, ¿esos proverbios son reales o te los estás inventando sobre la marcha? Proverbios de tributo catamarimba ser reales. Si tú no creer, tú leer libro que gran jefe Orzoway darte. Ah, ¿pero que eres tú el autor? Gran jefe Orzoway ser humilde escritor en ratos de ocio. Vale, pues muchas gracias por el libro. ¿Y quién me iba a decir a mí que iba a conocer a un escritor? Bueno, me tengo que ir. Tú ir con gran dios Mobutu. Eso, con Dios. ¡Pero qué bien afilo piedras! ¡Si es que soy el tío más grande de toda Inglaterra! ¡Uf! Le he debido dar en una vena porque se ha llenado de resina. Este tipo sí que está loco, y no mi tío Madeleine. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Mira quién tenemos!
vemos aquí, el Frusky, digo aquí. Es un joven muchacho que se ha metido, ¿verdad? ¿Verdad que sí, chicos? Sí, bueno. Ya has venido para rescatarme, ¿verdad que sí? ¿Verdad? ¿Acaso estás prisionero? Llevo en esta isla un Frusky de años, digo de años. Ni siquiera sé si sé en qué año estoy, o si no lo sé. Pero sí sé que no sé muy bien, si lo sé, digo sé, ¿sabes? Frusky, Frusky, estoy atrapado en esta isla maldita sin poder salir. Porque si no, no estaría atrapado. ¿Por qué dices que es una isla maldita? No se lo digas a nadie. En esta isla habitan unos fantasmas zombies asesinos que me persiguen. ¿Que te persiguen? Sí, por la noche se oyen voces como de negros bailando. ¡Vienen por mí! ¡Socorro! Digo, Frusky. Un momento, ¿qué es lo que me estás contando, tío? ¿Vienes a rescatarme, verdad? Bueno, hombre, tranquilízate y dime quién eres y qué pintas en una isla perdida del mundo. ¿Que quién soy? Ni siquiera sé si sé quién soy o si no sé. Pero sí sé que no sé muy bien si lo sé, digo sé, ¿sabes? ¡Frusky, Frusky! Pero llámame Justino. Vale, a mí llámame Jim. ¿Frin? ¿Serás hijo de Frusky? ¡Mira que dejarme aquí rodeado de fantasmas, zombies y asesinos sedientos de carne! ¡Frusky! ¡Más que Frusky! Que no, que he dicho Jim. ¡Ah, Frusky, Jim! ¿Así que conoces a Frin, el del tesoro? ¿Frin? ¿Ese Frusky? Formaba parte de su tripulación. Vinimos a esta isla para esconder el mayor tesoro que jamás ha existido. Lo tuvimos que traer en dos viajes, nada más. Si me dices dónde está el tesoro, te regalo mi pañuelo del pelo. ¿Y me rescatas? Te digo dónde está. Yo te rescato si tú me dejas mi pañuelo y me llevas al tesoro. Si yo te llevo el tesoro, tú me das víveres cuando me rescato. Si te doy víveres, te dejo aquí sin pañuelo y además me llevas al tesoro. Si yo te llevo el tesoro, me quedo sin víveres y sin pañuelo. Vale, genial. ¿Dónde está el tesoro? ¿Qué? ¿Que dónde está el tesoro de Finn? ¿Finn? ¡Es hijo de Frusky! ¡Dejarme abandonado en esta isla, Frusky! Ya, pero ¿dónde escondió Frink el tesoro? ¿Tesoro? ¿Dónde hay un tesoro? Joder, este tío está para encerrar. ¿Qué dices? ¿Me vas a rescatar, Frusky? Tengo cosas más importantes que hacer, como contar palmeras. Hay 1069 palmeras, digo 1068. Vaya, es impresionante. Sí, lo sé, Frusky. No, si digo que es impresionante sobrevivir con tu olor corporal. Sí, no sé. ¡Me vas a rescatar! Y dale con lo del rescate. Si me rescatas, te cuento un secreto. ¿Qué secreto? ¿La poción de la eterna halitosis? No, Frusky. Bueno, pues dímelo. ¿Qué? ¿Que cuál es ese secreto que me ibas a contar? ¿Secreto? ¿Qué secreto? Vale, déjalo. Desde luego vaya suerte la mía. Estoy perdido en una isla con una tribu de negros chalaos y un náufrago que está como una chota. ¿Me vas a rescatar ahora, Frusky? ¿Que no paras de decir Frusky? ¿Qué? ¿Que por qué repites Frusky sin parar? ¿Qué quiero decir? ¿Que yo qué? ¿Que por qué dices Frusky cada dos por tres? ¿Que yo digo Frusky? ¡Frusky! ¡No paras de decir Frusky! ¡Ay! ¡Deja de decir esa estúpida palabra! ¿Qué significa eso, digo Frusky? Vale, dejemos el tema. ¿Eh? Vienes a rescatarme, ¿verdad, Frusky? Bueno, lo siento, es que he quedado. Adiós. Vale, pero ¿me vas a rescatar? Eso. Si me rescatas, te doy un cubo. ¿Y para qué voy a querer yo un cubo? Para tener que rescatarme. Pero... bueno, está bien, te rescataré. Vale, digo, Frusky, digo, toma. Este cubo tiene un agujero. ¿Me querías tomar el pelo? ¿Eh? Frusky, Frusky. Pues ya no te rescato, ala. Sí, por favor, rescátame. Los fantasmas zombies asesinos me matarán. ¡Frusky, Frusky, Frusky! Esto es realmente patético. Vale, hombre, no te preocupes, yo te rescato. No, no me lo creo, creo. Seguro que eres un náufrago y que morirás en esta isla como yo. Todo es mentira podrida, Frusky. Oh, eso sí que es estar loco y no lo de mi tío Madeleine.
¡Hola! ¡Oh! ¡Mira quién tenemos aquí! ¡Frusky, digo aquí! ¡Frusky, Frusky! Es un joven muchacho que se ha perdido, ¿verdad? ¿Verdad que sí, chico? Sí, soy el de antes. ¿No te acuerdas de mí? Has venido para rescatarme, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Que soy Jim, el de antes. ¡Fring! ¡Serás hijo de Frusky! ¡Mira que dejarme aquí rodeado de fantasmas, zombies, asesinos, sedientos de carne! ¡Frusky! ¡Más que Frusky! De verdad que me estoy ganando el tesoro. ¡Que no! ¡Que te he dicho que me llamo Jim! J-I-M. ¡Jim! ¡Ah! ¡Frusky Jim! ¿A qué me vas a rescatar? ¡Qué pesado! ¡Si me rescatas, te doy un cubo! ¿Otro? ¡Ni hablar! Bueno, pero por favor, rescátame. ¡Los fantasmas, zombies, asesinos me matarán! ¡Frusky, Frusky! ¡Frusky! Esto es realmente fácil. Vale, hombre, no te preocupes, yo te rescato. No, no me lo creo, creo. Seguro que eres un náufrago y que morirás en esta isla como yo. ¡Todo es mentira podrida, Frusky! Jo, eso sí que es estar loco. Y no lo de mi tío Madeleine. ¿De qué te alimentas? Y no me digas que de patatas marineras. ¿Patatas marineras? ¡Bah! Frusky, yo solo como Fruskis a la Justino. ¿Y eso qué es? ¿El qué? ¡Los Fruskis a la Justino! Son patatas con pescado. ¡Pero si así son las patatas marineras! ¡No! Las Fruskis a la Justino no indigestan. Además, llevan un ingrediente especial, digo Frusky. ¿Cuál? Humo de coco. Es lo mejor para las patatas marineras. Si me rescatas, te doy zumo de coco. A buenas horas. Ya no me hace falta. Mal. Pero avísame cuando me vayas a rescatar. Quiero pensar en lo... ¿Qué dices que todo es mentira podrida? Finn también dijo que iba a llevarnos de vuelta a casa y luego se cargó a toda la tripulación para no compartir el tesoro, digo Frusky. Seguro que tú también me quieres matar, igual que los fantasmas, zombies, asesinos. Al loro, a la paranoia del amigo. ¿Loro? ¿Dónde está el loro? ¡Me sacará los ojos! Oye, Justino, yo que tú dejaría de fumar hierbas extrañas. ¿Qué? Yo no fumo hierbas. Me las pongo en la barba. ¿Te las pones en la barba? ¿Y por qué narices te pones hierbas en la barba? ¿No sabéis cómo quema el sol en esta isla? Me he fabricado una pomada antiquemaduras, digo antifrusky. No, antifrusky no. ¡Frusky, Frusky! Espera, ¿me estás diciendo que te has hecho una pomada para que no se te queme la barba con el sol? Oye, yo podría estar loco, pero tú estás como una tapia, macho. Sí, y le he puesto un nombre. Se llama Fruskidina, Frusky. ¿Y funciona? Pues claro que funciona. ¿Y cómo la haces? No te lo digo. Venga, Justino, dímelo. Que no, Frusky. Si me lo dices, te regalo mi pañuelo del pelo. Si me rescatas, te lo digo. Yo te rescato si tú me dejas mi pañuelo y me dices la receta de la pomada. Si yo te digo la receta, tú me das víveres cuando me rescate. Si te doy víveres, te dejo aquí sin pañuelo y me dices cómo haces la pomada. Si te digo la receta de la pomada, me quedo sin víveres y sin pañuelo. Pues no se hable más, trato hecho. Venga, dime cómo fabricas tu dichosa pomada en tu quemadura. Es una mezcla de barro del pantano y hojas de fernano. ¿Barro y qué? Tengo también una pomada para los oídos. Te acabo de decir que para la pomada mezclo barro del pantano y hojas de fernán. ¿Y fernán quién es? Fernán es un hombre de planta, pedazo de frusky. Crece en el pantano y es muy peculiar. Lo reconocerás enseguida. Vale, gracias. ¿Me rescatas ahora, Frusky? Ya estamos. Vaya soniquete con lo de frusky y lo de rescatarle. ¿Qué pasa con tu higiene personal? ¿Huyó como alma que lleva el diablo? Oye, para empezar, ya no me he metido contigo, Frusky. Además, yo no me he metido contigo, digo, Frusky. Bueno, vale, era una broma. Pero también es verdad que de vez en cuando, no sé, una vez al año quizá, te podrías bañar. ¿Bañar? Sí, eso que es así, con agua. Frusky. ¿Qué pasa? Nada, nada. ¿Es que te da miedo el agua? Frusky, Frusky, no digas esa palabra. ¿Cuál? ¿Agua? ¡Ah! ¡Frusky, Frusky, Frusky! Bueno, vale, ya no digo más... esa palabra. Al loro como está este tío. Bueno, este y todos. Si ya lo dije yo, que el juego se tenía que llamar el tesoro de la isla de los chalaos. Oye, a todo esto me vas a rescatar, ¿verdad? Joder, eso. Es Fernán, la planta. ¡Anda! ¡Mira quién tenemos aquí! ¡Es el costillo de aquí!
Hola, chicos. ¡Qué sorpresa! Bueno, me tengo que ir, que he quedado allí con el rey, que ha venido a verme con su ejército. ¡Un momento! ¿Por qué tienes que hablar? Vamos a hablar un momento. Bueno, es que tengo mucha prisa. Si me decís el hotel donde estáis, me paso luego después de cenar, ¿vale? Bueno, adiós. ¡De eso nada! ¡Y te vienes con nosotros! Así que fueron los del barco los que me han secuestrado. Entonces debo estar encerrado en alguna especie de antro oscuro y abandonado. ¡Un momento! ¡El mapa! ¿Dónde está? ¡No lo encuentro! Seguro que me lo han quitado esos desalmados. Probablemente ahora estarán disfrutando de mi oro mientras yo me pudro aquí. Pues ¿sabes lo que te digo? Que no me da la gana, ya está. Esos soplagaitas no se quedan con el tesoro, ¡hala! Tengo que conseguir salir de aquí como sea. Y más me vale que sea pronto porque el aire empieza ya a escasear. Venga, Jim, piensa. Yo diría que es una percha, sí. No veo nada en especial. Bueno, la verdad es que no veo nada, ni especial ni no especial. Sí, tiene toda la pinta de ser un bolso. A ver... aquí parece que hay una especie de... ¡espera! ¡Es la piedra Rosetta! ¿Pero cómo es posible que esté la piedra Rosetta en este bolso? Ah, no, es una horquilla. Sí, seguro, es una horquilla. Me pregunto qué habrá ahí dentro. Así que ahí es donde me habían enterrado estos desarmados. No veo nada en especial. Ven, compadre. Creo que esto me va a decir. ¿Dónde está? No parece Kansas. ¡Copo de nieve! ¡Copo de nieve! ¿Dónde está Winky? ¡No me dejes, papá! ¿Qué pasará a ti? Tu parecer estar como chota. ¿Eh? ¿Quién me habla? ¿Eres tú, papá? Está bien, recogeré mi habitación, pero no juegues más a los dados. ¿Qué estás diciendo tú? ¡Ser mi gran jefe Orzoway! ¿Tú no ver? ¿Tú venir aquí? ¿Dónde? Aquí al final de Scroll. ¡Ah! ¡Ya voy, tía Emma! ¿De dónde venir tú? Tú llevar toda noche sin dar señal de vida. ¿Cómo? No lo sé, papá. Déjame medio doblón. Tengo que practicar. ¡Gran Dios, un papa! Es de estar más volado que un puto Ogama Matuso. Con lo que doler cabeza, gran jefe Orzoway. A ver, traer caldero con patatas. Pies blancos necesitar tratamiento de choque. ¿Patatas? No, patatas no. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hago aquí? ¿Tú estás bien? ¿Cuántas plumas, Bertu? Demasiadas para un hombre. Vale, tú irte a freír ublimpas. ¿Poderse saber qué haber pasado a ti? No lo sé. Lo último que recuerdo es a mí recordando mi vida en un armario y después... Bueno, tú dejarte de rollos. Gran jefe Orzoway tener otras cosas que hacer que oír contar penas a pies blancos, pelirrojo y coñón. Vale, hombre, vale, ya he cogido la indirecta. Hola otra vez. ¿Qué hay que querer tú ahora? Respecto a las pruebas... ¿Tú tener problema con alguna prueba? Bueno... eso de las brasas, no sé. Tú deber demostrar que tú controlar pasiones. Tú andar sobre brasas. Tú estar preparado. Vale, de acuerdo. Lo intentaré. ¡Oh! ¡Cómo quema! Los blancos no saber aún controlar pasiones. Tú volver a intentar cuando tú estar preparado. Tú tener más preguntas sobre pruebas. Eso de levantar la piedra... Tú tener que levantar piedra sin tocar, solo con mente. ¿Y tú de verdad pretendes que yo levante ese pedrolo sin tocarlo? No tener por qué ser pedrolo, como tú llamar. Tú poder elegir piedra que tu mejor parecer, siempre que tener tamaño mínimo reglamentario.
¿Y cuál es el tamaño reglamentario? Piedra tener que medir más que cabeza de gran artesano de tributo catamarimba. Ah, bueno, eso lo cambia todo. Ahora es muchísimo más fácil. ¿Dónde ir a parar? No estar cachondeándote, gran jefe Orzoway. Porque tú no conocer al gran jefe Orzoway. No, hombre, no te sulfures. Tú intentar o no. Bueno, está bien. Lo intentaré, a ver qué pasa. No, tú hacerlo o no hacerlo, pero no intentarlo. ¿Qué? Nada, siempre querer decir eso. Vale, lo que tú digas. Vamos a ver. ¿Saber tú lo que...? ¡Hala! Ya me has desconcentrado. Justo cuando estaba a punto de moverla. Desde luego... Bueno, perdón. Voy a probar si querer otra vez. No, ahora mi aura está débil. He perdido mi fuerza. Entonces tú volver cuando quieras. ¿Tú tener más preguntas sobre pruebas? ¿Jugamos a las 4 en raya? De acuerdo. Nosotros jugar. Perder. Tú no ser digno aún de pisar tierra sagrada de Dios Capuchón. Pero no preocuparte. Tú poder intentarlo cuando tú estás preparado. Sí, vale, pero me parece a mí que has hecho trampas. Gran jefe Orzoway, hacer como si no oír insultos de pies blancos pelirrojo de mierda. Pero si tú volver a decir que gran jefe Orzoway hacer trampas, gran jefe Orzoway atarte por cetillas y arrastrarte por tierras abruptas de acantilado. ¿Tú entender? No te pongas así, solo era una broma. Mejor lo dejo para luego. Bueno, hasta otra. Adiós, pies blancos. Esta ramita tiene forma de... Bueno, mejor no doy pistas. Es curioso lo poco que pesa. Sí, tiene toda la pinta de ser un bolso. Seguro que me darían una pasta en el mercado de horquillas de Westhampton. Tiene un agujero más de lo normal. Tú nunca meter con animal más grande que tú ser. A no ser que tú poder pagar buen cirujano. Si marabunta ser lo que tú más temer en mundo, tú no conocer mujeres cuando tú llegar a choza con manos vacías después de caza. Hormiga previsora trabajar todo el verano para tener alimento en invierno. Cigarra estúpida tocarse narices en verano mientras hormiga previsora trabajar. Cigarra estúpida morir de hambre en invierno. Cigarra inteligente hacerse amiga de hormiga previsora en verano para que hormiga previsora invitar a comer en invierno. Si tú despertar en plena noche sudando y echando espuma por boca mientras tu cabeza girar descontroladamente, tú poder cobrar entrada y tú forrarte. Tiempo ser oro. Tú no malgastar tiempo en cosas inútiles como intentar enseñar inglés a piedra cuchillera. Si tú caer desde altura de 100 brazas y tu cabeza golpear contra suelo de acantilado, tú probablemente hacer bastante daño en cabeza. Única diferencia que existir entre árbol y hombre, ser que árbol no poder cantar Paquito Chocolatero mientras tener dedo metido en nariz. Si al entrar a baño tú descubrir que haber 46 misioneros haciendo natación sincronizada en bidet, tú deber plantearte dejar de fumar extrañas hierbas de pantano. Tú no deber ir nunca contra naturaleza. Naturaleza ser sabia. Por eso tú nunca coger serpiente venenosa con una mano. No existir serpientes venenosas con una mano. Una hormiga sola no poder con gran león caribeño. Pero si gran león caribeño ponerse chulo rugiendo a hormiga, hormiga llamar a familia y entonces rugir marabunta. No gran león caribeño. Solo huesitos de gran león caribeño quedarán.
Cocodrilo no poder nunca ser amigo de Nutria. Cocodrilo y Nutria no hablar mismo idioma. Si tú construir choza sin cimientos, viento llegar y destruir choza. Si tú construir nueva choza con cimientos, pero cimientos ser débil como cría de pajarillo, viento venir y destruir nueva choza. Si tú querer nueva choza, tú llamar a profesionales. El día en que hombres y mujeres vivir todos en paz, amor y armonía, ser día feliz. Mientras tanto, mejor que tú traer buena caza, mujer esperar en entrada de choza con rodillo en mano. Tú nunca meter con animal más grande que tú ser, a no ser que tú poder pagar buen cirujano. Si marpunta ser lo que tú más tener en el mundo, tú no conocer mujeres cuando tú llegar a choza con manos vacías después de caza. Esta ramita tiene forma de... Bueno, mejor no doy pistas. Encaja perfectamente. Parece que ahora sí que he tapado el agujero. Eso no funciona. ¡Marchando un cubo de agua! ¿Poderse saber qué estás tú haciendo? ¿No dijiste que tenía que aguantar debajo del agua? Pues esto es un cubo de agua y yo estoy debajo. ¡Prueba superada! ¿Qué te parece? ¿Qué parecer? Parecer que tú creer que gran jefe Orzoway ser tontolaba. Eso ser trampa. ¿Cómo que es trampa? ¡Es perfectamente legal! Tú hacer trampa y no tocar más narices de gran jefe Orzoway. ¿Qué te voy a tocar yo? Tú dijiste debajo del agua y yo estoy debajo del agua. ¡He superado la prueba! Eso no creer ni tú. Tú ser tramposo del día. Un momento, ya lo tengo. Solicitemos arbitrio. Está bien, que decidan los dioses. ¿Qué dioses ni qué 8/4? Que decida el autor. Señor de paz, ¿está usted ahí? ¿Qué pasó? Estaba, programando. Sí, ya. Bueno, que Orzoway y yo necesitamos de su sabiduría. Así me gusta, que mis personajes me peloten. ¿Qué es lo que pasa? Pues que resulta que la prueba del agua decía... ¿Es prueba del agua? Todavía por ahí, pero tío... Bueno, que resulta que yo tengo que aguantar más tiempo que el jefe debajo del agua. Y yo me he cogido un cubo de agua y me lo he puesto sobre la cabeza. ¿Es eso válido? ¿Qué te has puesto? Oye, eso no lo habíamos pensado. Espera, que busco el guión... ya está. Aquí pone que te tienes que fabricar una bombona de oxígeno a base de coger cocos y crear vacío, poniéndolo... Sí, ya, pero lo mío también vale, ¿no? Bueno, la verdad es que es bastante lógico eso del cubo, y más teniendo en cuenta tu pasado cifrese. ¿Sabes qué? Que vale, que te voy a dar la prueba por superar, pero... ¡Yuhu! ¡Soy el tío más grande de toda Inglaterra! Esto no puede ser. Me quejaré a... no sé a quién, pero me quejaré. Es porque soy negro, seguro. Pobre jefe, en el fondo me da pena. Jefe, sin rencores, ¿eh? Te vas a enterar tú de lo que es telepatía. Jefe, creo que estoy listo para la prueba de la piedra. Muy bien, tú probar entonces. ¿Qué te parece eso? He tenido la piedra en el aire más tiempo que tú. Tú tener más cara que espalda, como decir aquí, pero superar la prueba. Ahora suponerse que tú tener fuerza de 10 toros sagrados, lo cual darte seguridad para hablar con dioses. Sí, eso de los 10 toros me lo dicen todas. Ya estoy acostumbrado. El cubo ya está lleno de agua del pantano. ¡Mira qué ungüento más bonito! Hola otra vez. ¿Qué querer tú ahora? Respecto a las pruebas... ¿Tú tener problema con alguna prueba? Bueno... Eso de las brasas, no sé... Tú deber demostrar que tú controlar pasiones. Tú andar sobre brasas. Tú estar preparado. Vale, de acuerdo. Lo intentaré. ¿Puedo ir un momento al servicio? Ya sabes, la próstata... De acuerdo. Tú ir, pero tú tirar de cadena. Descuida. Ahora a ponerse el potingue y superar la prueba. Vale, ya estoy listo.
Muy bien. Tú superar la prueba del fuego. Ahora tú saber dominar tus pasiones, o por lo menos tener gran aguante en los pies, lo cual ser de gran utilidad a la hora de tratar con dioses malignos del gran capuchón. Genial, pero ¿es que no tenéis azafatas que te den un beso cuando superes las pruebas? Si tú querer beso, gran jefe Orzoway, poder ordenar a gran artesano. No, mejor déjalo. Como tú querer. ¿Algo más? ¿Jugamos a las cuatro en raya? De acuerdo. Nosotros jugar. Felicidades, tú superar la prueba de cuatro en raya. Ahora tú tener mente cuadrada, necesaria para tratar con dioses de capuchón. Me ha gustado el juego. ¿Habéis pensado en comercializarlo? Seguro que os forraríais. Gran prueba de cuatro en raya no ser patentable. Ayudar al espíritu y a la mente a hablar con dioses. Además, nosotros no tener copyright. Ah, en ese caso me callo. No estaría bien usar un copyright sin permiso. Hola otra vez. ¿Qué querer tú ahora? No, nada, solo quería saludar. Pues adiós, tú tener que traer de vuelta al cachofa de oro sagrada a tributo Catamarimba. Tú ir y no perder tiempo. Vale, hombre. De muerte y gore. Hola, por si no lo sabes, el muerto que estás viendo y al cual pertenece esta nota soy yo. Yo, para mis amigos. ¿Yo? Pero sí, no puede ser. ¿Me quieres dejar terminar? Perdona, yo sigue leyendo. Pues resulta que he decidido morir a manos mías, o sea, suicidarme. Pero antes de morir para siempre, voy a escribir esta nota de suicidio, que por lo visto es una cosa que está ahora muy de moda en la gente con posibles que se suicida. Y como yo soy así de chulo, pues la escribo aunque no sea de posible. Bueno, la razón principal por la que he decidido quitarme de medio es porque para mí la vida se me ha vuelto insoportable, sobre todo desde esta mañana, que me he levantado después de no sé cuántos meses de dormir la mona para descubrir que me han abandonado en el barco, dejándome a mi suerte. Es peor, sin una gota de ron que echarme de candate. Vale, que se vayan sin avisar, porque al fin y al cabo la única vez que he visto a la población fue en la fiesta de despedida que hicieron ellos. Y quizá no tuvieran la suficiente confianza para intentar despertar. Pero no he podido soportar ni hay que me mate, pues el hecho de que no me hayan encontrado tan siquiera un barrilín o voz para que si acaso me despertaba bien. Bueno, es que yo sin el ron no puedo vivir. Y como sin ron no puedo vivir, y resulta que no tengo ron, pues esto, me mato y ya está. Espero que en el cielo no haya alguien que me haga el avión. Yo me lo partido como un gran barril de ron gratis que no se acaba nunca. Bueno, y si resulta que voy al infierno, pues ahogaré penas con una jarrita o dos, que seguro que también tiene. Así que ya sabes la razón de mi suicidio. Me despido dando las gracias a ti y a todos los que han contribuido a hacer de mí un apestoso y maloliente alcohólico, que a fin de cuentas es lo mejor que me ha pasado en la vida. Un saludo de yo, suicidio. Pobre yo, había llegado a cogerle cariño.
que me temía que iba a acabar así. Bueno, creo que proceden unas palabras sobre el difunto. ¿Qué podemos decir sobre el Capitán Smith? Aunque fuera un déspota y un tirano, no dejó nunca que eso afectara a su carácter. Todos echaremos de menos sus insultos, las ejecuciones encubiertas cada martes y viernes, sus gritos contra el pobre al que le tocara llevarle las patatas de Nick al camarote. En fin, supongo que, como dice el dicho, el juego debe continuar. Adiós, Capitán. Sin ti el mundo, sin duda, será un lugar mejor. Justino el vendedor. ¿Qué lo diría? Pone Tierra Sagrada, visita turística de 10 a 7. No veo nada en especial. ¡Pero hombre, Justino! ¡Qué sorpresa encontrarte aquí! ¿Qué? ¿Qué? ¿Trabajo aquí? Ya no dices Fruski. Vale, ahora no dices Fruski, pero dices Tiruriru. Eso seguramente quiere decir que estás dos sílabas más chalao que cuando decías Fruski. No tengo la más mínima idea de lo que me estás hablando, Tiruriru. No, ya me lo imagino. Bueno, ¿me compras un souvenir, Tiruriru? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Cómo que qué estoy haciendo aquí? Ya te lo he dicho, trabajo aquí, Tiruriru. No, me refiero a que ¿cómo has llegado aquí? He venido en mi canoa, digo, Tiruriru. ¿En una canoa? Digo que sigues igual de eso. Sí, he venido en mi canoa. Me la dieron los nativos. Ah, ¿tú también superaste las pruebas? ¿Qué pruebas? ¿No tuviste que superar 4 pruebas para que te dejaran la canoa? No, Tiruriru. ¿Eso? ¿Qué Tiruriru? Que el cachondo de Orzaway te hizo pasar 4 pruebas para venir hasta aquí. Pero qué Tiruriru eres, de verdad. Hazme pedir a mí la canoa. Mira, ya estoy bastante mosqueado, así que no me calientes más, ¿eh? Llevo desde que salí de Bristol haciendo el primo de la manera más absurda. Y lo peor de todo es que no me hace ni pizquita de gracia que se rían de mí en mi cara. ¡Y ya estoy harto! Vale, no te pongas así. A ver si ahora vas a acabar tú peor que yo. Está bien, tienes razón. Cálmate, Jim, que el tesoro va a ser tuyo de todas maneras. Eso, Tiruriru, ¿me compras un souvenir? ¿Cómo es que vendes souvenirs? ¿Qué pasa? Es una forma de ganarse la vida como otra persona. Ya, pero en una isla casi desierta, solo habitada por nativos. Sí, a lo mejor empieza perdiendo. ¿Vas a comprar un souvenir? ¿Pero qué es lo que vendes exactamente? De momento tengo poco género. Solo alcachofas de oro y cofres. ¿Cofres? ¿Qué clase de cofres? Cofres con tierra de Tierra Sagrada. ¿Me compras uno? No sé, lo tendría que pensar. ¿Y solo vendes alcachofas de oro y cofres? Bueno, de momento sí. He pedido también muchas con forma de pera y manera, pero todavía no me han llegado. Así que Tiruriru, porque la botella la tiré al mar hace 3 años. Ah, pues no es mala idea lo de las peras limoneras. Anda, cómprame un souvenir, no seas Tiruriru. Está bien, te compraré algo. ¿Cuánto vale una alcachofa de esas con mechero incorporado? Estoy a por 300 doblones. ¿Tiruriru o no Tiruriru? ¡Hola! ¿300 doblones por eso? ¡Ni lo sueñes! Vale, 290. ¡Que no, que ni pensarlo! ¿280? ¡Que no quiero! ¡270 y no se hable más! ¡Que te he dicho que no! ¡Ya está! Está bien, si me rescatas, te lo regalo. Vale, eso ya me gusta más. Trato hecho. Muy bien, Tiruriru, ¿me compras un souvenir? Pero si me acabas de dar uno. Sí, señor, te lo he dado, pero no te lo he vendido. Cómprame un Tiruriru, digo, souvenir, Tiruriru. Joder, este tío está cada vez peor. ¿A cómo están los cofres esos con tierra de Tierra Sagrada? Bueno, es que no te lo puedo vender. ¿Por qué? Es un Tiruriru, pero es que es el último que queda. Lo tengo que tener expuesto. ¿Y por qué no haces más? ¿Más de qué? ¿Más cofres con tierra? ¿Y de dónde saco la tierra? ¿Pero si este sitio está lleno de tierra? No, perdona, pero estos cofres con tierra de Tierra Sagrada me vienen en pedidos desde la isla de al lado. Vale, dejemos el tema. Bueno, mejor no. Quizás en otra ocasión. ¡Bueno! ¡Tú te lo pierdes! ¿Y ahora? ¿Me vas a decir dónde está el tesoro? Según el jefe Orthoway, Fring se lo llevó a Tierra Sagrada. Y esto es Tierra Sagrada, así que debe estar por aquí. Aquí no está el tesoro. ¿Cómo que no? Te digo que aquí no está el tesoro. ¿Entonces dónde está? ¿Qué? ¡Que me digas dónde está el tesoro! Aquí no está. Pero bueno, ¿esto es otra tomadura de pelo o qué?
A ver si va a resultar ahora que me he equivocado de isla y estoy en otra dimensión. Vamos a ver, Justino. Esto es Isla Alcachofa, ¿no? ¿Eh? ¿Sí? Pues yo tengo un mapa de Isla Alcachofa y en ese mapa me señala Tierra Sagrada con una X. Y si me señala Tierra Sagrada con una X, es que el tesoro está en Tierra Sagrada. La X marca el lugar, ¿te enteras? Te vendo un mechero alcachofa. Déjame en paz con el vender y con el tiruriru. Vale. Luego vengo, ¿vale? Vale, digo Frusky, digo tiruriru. No, que seguro que me pierdo. A ver si no lo quemo. Dibujado con zumo de limón. Así que la X lo que marcaba era el inicio del camino al risco del capuchón ese. ¡Qué tío listo el freak, eh! No veo nada en especial. Sí que tiene forma de diente esa piedra. Qué bien puesto está el nombre del objeto. Es una cuerda con el centro en el medio y los extremos a los lados. ¡Calla voy, tesoro de Fring! ¡Por fin serás mío! Jim, de verdad que eres el tío más grande de toda Inglaterra. Si sabía yo que de algo me tenían que servir los 7 años en el circo cazando con la cuerda al viejo Winky. Querido y apreciado buscador de tesoros, si has llegado hasta aquí para robarme mi tesoro, debo advertirte de que sin duda morirás intentándolo. El tesoro está muy bien guardado y en este lugar soy yo el que marco las reglas. Si decides continuar, no solo no podrás servirte de argucias como ese cuento chino de grabar la partida antes de cada decisión importante. Además, deberás enfrentarte al terrible enigma que encierra este lugar. ¿Estás avisado? Luego no me protestes cuando seas solo un cadáver en descomposición en el interior de esta cueva. Por favor, te rogaría dejases aquí la nota como advertencia para posibles futuros buscadores de tesoros o profanadores de tumbas. Gracias. Un saludo, el Pirata Fring. Vas calentando. Dice, así que has llegado hasta aquí. Vaya, quizás seas más listo de lo que pensé. Pero eso no importa. Ja, 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 ja. Lo que importa es que realmente llegar hasta aquí te haya servido de algo. Lee atentamente. Solo una de estas salidas conduce a mi tesoro. Debes saber que bebé Sandokan cumplió 12 meses su último cumpleaños.
que mi contramaestre Justino tiene 25 veces el doble de la edad de bebé Sandokan, y que esa salida lleva el número del primer dígito más uno de la edad de mi primo, el capitán del pelo extrañamente rizado, que es la mitad de la de mi contramaestre Justino. ¿Queda claro, no? Ja, 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 ja. Joder, qué tío. Así que era verdad. Ahí está el tesoro. ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué bien dibujado está! Todo lo que he pasado para encontrarlo. ¡Y ya es mío! ¡Estoy emocionado! Esto sí que es un buen final para un juego. Y a Dios pongo por testigo de que nunca más volveré a pasar hambre. ¡Ja! ¡Dick! ¿Pero cómo es posible? ¿Se supone que toda la tripulación había muerto en la explosión? ¡La explosión! Yo lo preparé todo para que cuando tuvieras el mapa, tuvieras su celda y todos esos presos saltaran por los aires. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué querías matar a los demás? Lo primero porque soy el malo, y los malos son los matados como los que quieren. Y lo segundo porque... Bueno, ¿y por qué voy a contar con la divinidad? ¡Venga! ¡Date mi tesoro, que tengo prisa! ¿Cómo que tu tesoro? ¿Desde cuándo es tuyo? ¡Desde que se lo robé a los españoles! ¿Que tú? Un momento. ¿Me estás diciendo que tú eres el pirata Frink? ¡El temible pirata Frink! ¡No me importa! Si yo creía que... Bueno, mira, yo no sé si es que me he rayado o qué, pero no me entero de nada. Lo estúpido que es, y vaya y encuentra el tesoro. ¡Ves con qué pido! Cuando volví a Inglaterra, porque aquí en Lodín me robaron el mapa, pero averigüé que Smith lo había conseguido y que preparaba un viaje. Y te las ingeniaste para entrar en la expedición y así recuperar tu tesoro. ¡Lo pillo ya! Y lo mejor de todo es que tú has estado trabajando para mí como un imbécil sin darte cuenta. ¿Qué? ¡Tú te has deshecho de la expedición! ¡Te has traído el tesoro y encima me has dejado listo para zampar! Esto es el colmo, de verdad. O sea, que me he estado partiendo el pecho durante todo el juego para que ahora resulte que te estaba haciendo el trabajo sucio. Pues se acaba el cachondeo, ya está. Se me pone a mí que tú no te llevas el tesoro, ala. ¿Ya has dicho? Lo que oyes, que el tesoro es mío y que no te lo llevas. Venga, hermano, calme ya los. Que no. Además, si tú no eres nadie sin tu loro, cobarde. Por cierto, ¿dónde está tu loro? Le saqué los ojos. ¿Pero por qué? ¡Por reírse! ¡Me había estado viendo el disecado! ¡Eso sí que es un tiruriruriru! Bueno, déjate de palabrejas y dale mi tesoro de una vez. ¡Por encima de mi cadáver! ¡Como quiera! ¡Voy a dejar como un colador! ¡Ay, mi madre que viene! Ahora no puedo. Bastante tengo con defenderme, ¿no ves? La verdad es que no. Eso no es cierto. Los tiburones no van a dejar ni la pata de... ¡Ey! ¡Frosky Tiruriru! ¡Ey, Justino! ¿Qué haces aquí? Me manda el jefe Erzeway para felicitarte por recuperar su alcachofa de oro. ¡Joder! ¡Las noticias vuelan! ¡Vamos! ¡Sígueme! ¡Tengo mi canoa ahí esperando! Bienvenido, Jim, nuestro héroe y salvador. Alcachofa sagrada volver a hogar gracias a ti. Dioses estar satisfechos. Orzoway estar satisfecho. Todo mundo estar satisfecho. Bueno, yo la verdad es que había pensado en quedarme con la alcachofa esa de oro. Al fin y al cabo soy un rufián. Pero qué demonios, os la devuelvo. Si algo he aprendido mientras vivía esta aventura es que si alguien te cede algo, siempre debes pagarle su royalty. Sí,
Sí, ese ser buen proverbio. Y va a apuntar para futuros usos. Y además ahora puedes volver a casa y rescatarme. ¡Frosky! ¡Frosky Jim! ¡Frosky Jim! ¡Frosky Jim! Bueno, no ha sido nada. Y en agradecimiento por recuperar al cachofa sagrada, tributo Catabarín va a haber preparado para ti su famoso zumo de calimocho. Oh, gracias. ¿Tenía sed? No, no, no beber. Ser para teñir pelo. Si tú beber, tú morir en 5 segundos. ¿Morir? ¿Cómo que morir? 5, 4... ¿Qué quieres decir con morir? 3, 2, 1... Y así es como morí, amigos. Así que seguid mi consejo. No bebáis a lo loco. Las indulgencias se pagan. Ah, y otra cosa que he aprendido. No hagáis nunca puente ni Gibraltar. No se cumplen las normas. ¿Verdad, capitán? Bebo 100 tragos de... ¡El campeón! ¡El campeón! ¡Soy el pirata campeón! ¡Oh, qué terror! ¡Oh, qué pavor! ¡Sí, esta es mi canción! Marineros han cogido un buen pedo, menos el que lleva el timón. ¿Y las chicas qué? ¿Y las chicas qué? ¿Y las chicas qué? ¿Y las chicas qué? No tenemos que buscarlas en los bares de la playa. Y si pasa lo que pasa, algo pasará. La 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 la, de fiesta vamos ya. Por el mar, cargando esta canción. Mogollón en nuestro galeón. Y todos beben y cantan. Ore, 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 ore. A la cárcel. Si copias este juego, a los tiburones vas. Me cepilla mogollón.